Candy Shop. Yeah. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. How do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a, in the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the. After you work up a sweat, you can play with the. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Slow, climb on like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that after I'm gone. I right at the right time. Lights on, a lights off, she like a. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. With sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle, it's on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. That's when I put my legs on my shoulder. I knew it was over, and he ain't cold. I got me like a soul.
Bienvenidos y bienvenidas a esta última prueba del campeonato ruso y del año. Me acompaña hoy en cabina, como siempre, mi compañero Jesús. Buenas tardes. A ver cómo será el día de hoy. Bueno, esto empieza. Vamos a poner las clasificaciones del campeonato. ¿Cómo van los pilotos? ¿Cómo van nuestros pilotos? A ver si no me equivoco. Aquí lo tenemos. Hemos como en 2.5 tenemos a Juan, el 21, vigésimo primero del campeonato, con 35 puntos, muy cerca del 17º, incluso del 15º, para acabar en un top 15 fenomenal para este primer campeonato de este piloto en 2.5. Después tenemos aquí en 4.5 al equipo de VRS por Radical, o Radical por VRS, lo mismo da, que da lo mismo. En los que Javi Ruiz y Oscar Mania se están jugando esa cuarta posición entre compañeros de equipo, dado que ya no pueden ascender dentro de esas primeras posiciones, ya que los tres pilotos que hay delante suya han hecho un campeonato espectacular. Y por detrás el piloto de Impact, Enzo, lo tiene un poquito más complicado para pillarlo. Está cerca, pero todavía puede. Así que vemos también a Dani, que está en el puesto número 22, cerquita de... Puede hacer un top 20, yo creo que es factible. Y Rubén, yo creo que está cerca del... Rubén lo tiene más complicado viendo ahora los puntos, pero bueno... Si recémosle a Dios y a todo lo que él pueda, que el top 10 yo creo que lo puede pisar. Así que vamos a ver cómo se nos da esta última prueba del campeonato ruso y nuestra última prueba del año. Y bueno, sin nada más que añadir de momento, os dejo por aquí con un vídeo de nuestro sponsor. We'll be right back.
encuentro mi carretera, que no encuentro mi sitio. Pero bueno, esto empieza. Bueno. Vamos ahí, esos fueguitos que nos falten en el chat, apoyando esta carrera de 2,5 que va a empezar en breves. Bueno, bueno, Jesús, vamos a hacerlo de siempre. ¿Cómo cree que quedarán nuestros pilotos? Ah, aquí te tenemos, Jesús, en pantalla. Vamos a buscar al piloto Juan Gómez, a ver si lo encontramos por aquí. Aquí lo tenemos. Me he vuelto un poco loco, pero aquí tenemos la salida. Arranca, arranca la manga de 2,5. Vamos a ver cómo sale el piloto español, que de momento no se ha tocado con nadie. Ha salido bastante bien. ¡Ojo! Y lo tiran. Los pilotos van como caballos. Van hocicados hacia adelante. Aquí lo vemos, que hice yo tiro por fuera, despacio, muy bien. Primera vuelta importante. Con mucho cuidado. Parece que los cámaras han tomado un poquillo de bosca, porque van de lado a lado. Vemos como Juan ha tenido una pequeña caída y se queda bastante rezagado. Va a tener carrera, como siempre, de luchar hasta el final. Siempre le toca a Juan remontar, ¿eh? Siempre, siempre. Tenemos los... Yo no sé qué nos pasa a nosotros, a todos los españoles, que siempre salimos mal o salimos bien, acaban tirándonos y no nos dejan hacer nuestra carrera como queremos y como entrenamos. Pero bueno, ya sabemos, no podemos decir que Mister Constancia, porque ese nombre lo lleva Dani, pero bueno, es bastante constante. Si no lo tiran, es bastante constante. Vemos como hay muchos pilotos que están teniendo problemas a la hora de seguir, mantenerse de pie en el circuito, ¿eh? Ahí vemos a pilotos caídos, bastantes caídos. Perdonar por las cámaras, pero parece que los que están mirando las cámaras del circuito parece que se han tomado un chupito de bosca y no andan muy fino. Me piden por aquí de enfocar al primero, así que vámonos para adelante. Vamos a ver a quién tenemos primero. ¡Madre mía de mi arma! ¡Ha roto la llanta! Por lo menos ha roto la llanta. Vamos a ir con los primeros poquito a poco. Ya nos estamos acercando. ¡Madre mía la ventaja que saca el primero, eh! Rasmus Barcel. Como siempre. La semana pasada, igual, salgo primero y hasta luego, ¿eh? La segunda manga entera suya con gran distancia, ¿eh? Pilotos que parece que no le afecta nada, que resbale el circuito, ya sea por el barro, ya sea porque le han echado aceite, que les da igual, ¿eh? Había un pequeño problema técnico, pero ya estamos de vuelta. Aquí estamos, aquí estamos. No se ha notado. Me ha llegado la cena ya. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos. Acuérdense de esas palomitas y de esas Coca-Cola. Vamos que nos vamos. Esto parece la feria, niño. Dicen por aquí que enfoques al primero. ¿Lo has enfocado? Sí. Aquí estamos. Viendo al piloto del equipo de motoresport.com. Bueno, como ya sabéis, aquí debajo del directo tenéis la página de Radical, en la que podéis meteros y ver todas esas equipaciones que tienen nuestros pilotos. La moto nueva, que por cierto estuvieron echando, hablando en Instagram los de Radical. Así que si os queréis pasar por allí, echarle un vistazo, que la verdad es que la charla fue bastante entretenida. Vamos a ver aquí al segundo y al tercero, están bastante pegados. Vamos a ver, porque cualquier fallo... ¡Ojo que se acerca el de atrás, eh! ¡Ojo que se acerca el tercero! Me voy a arrimar con el nombre. Es Benjamin Sabes, del equipo de Impact. Este nombre me lo sé. Este nombre no lo fallo. ¡Ojo que le mete la moto! ¡Ojo que le mete la moto por el interior y pasa por fuera! Me dicen... Bastante bonito, ¿eh? Me dicen por aquí que enfoque a Juan.
Pues vámonos para atrás porque parece que Benjamin Saber está ha cogido la motoreta y se ha ido largo. Posición número 15, Juanca, está nuestro piloto. Bueno, de momento en los puntos. Ojo que hemos visto por aquí cómo se le mete la moto por el interior al piloto de 2B1. Gracias por ese follow, Ricardo896. Bienvenido a la familia URS. Un saludito para ti. Me dicen por aquí que si hay algún MFR. Pues me parece que sí, que alguno hay. Chisky, muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Un abrazo para ti. Vámonos para atrás, vamos a ver los piques. Ojo, cuidado que le mete la moto por el interior. Tímate, Luca, y lo pasa con solvencia. A ver si aguanta esa posición. Y parece que va sobrado, que va en lo alto de una 4.5. Madre mía, este piloto lo hemos visto entrenando. Y ojo, cuidado cómo van, ¿eh? Ojo, cuidado cómo van. Vamos a ir un poquito más para atrás viendo a los demás pilotos. Ojo, que aquí tenemos pique, ¿eh? Ojo, que en estas posiciones tenemos pique. Juan Gómez se ha caído. Vaya tela con Juan. Poquito a poco, no hay que surburarse. Última carrera del año, hay que pasarlo bien. Yo creo que está buscando un pelín sus límites, ya que es la última carrera. Tiene que hacer una gran actuación, ¿eh? Si no, no hay equipo que valga. Vemos como este piloto ha tenido un pequeño fallo y lo acercan por detrás. Vamos a ver el piloto que tiene detrás del equipo de Burumoto, que parece que lleva un ritmo bastante alto. Así que vamos a ver si es capaz. ¡Ojo que se cae el piloto delante! ¡No se la ha comido de milagro! ¡Vamos con esos fueguitos apoyando al equipo español! ¡Fuerza para todos los españoles que corren en esta manga! Vemos como este piloto va paseándose por el circuito, pasando a pilotos sin problema, ¿eh? A ver si es capaz de meterle la moto. Si tira por fuera, pero no lo ve claro, ¿eh? No lo ve claro. Yo creo que en la siguiente va a intentar meterle por fuera la moto. ¡Ojo, cuidado que se viene hachazo! ¡Se viene! Intenta meterle la moto por la rodera del medio y lo consigue. ¡Ojo, cuidado que lo consigue! Van paralelo en el salto. ¡Ojo, cuidado por dentro que se tocan y se caen! ¡Se caen los pilotos! ¡No han tenido la mente fría de aguantarle la posición! Me dicen por aquí de enfocar a los primeros. Vamos a ver cómo van. Si es que van cada uno a su lado. Caída de Benjamin Saves, que iba en primera posición. Lo acaba de pasar el segundo piloto, que era Geoffrey. Vamos a ver aquí que tenemos a Jack Allan con el equipo de Chuwan Racing. Hay que tener mente fría. Vamos a ir un poquito para adelante a ver cómo van. Valcer se ha caído. Vamos a ver el primero del equipo de Motolan. Y ojo, cuidado que viene Benjamin Save por detrás. Que viene que parece una bala. Ojo que le quiere meter la moto, ¿eh? Que tiene ganas de... Tiene hambre este piloto. Parece que no ha cenado. Ojo que le va... Quiere meter la moto, ¿eh? Está aquí diciendo que estoy aquí. No te espabiles. Espabilate que vengo. Ojo que le mete la moto por el interior y lo pasa. Sin problema. Le ha quitado las pegatinas de esa KTM que lleva por ahí. Le ha quitado las pegatinas. Esto es una delicia. Vemos como este piloto la ha pasado y se ha alejado unos metros. Vamos a ver por qué por detrás vienen los pilotos bastante rápido. A ver si es capaz de pillar este piloto de Motorsport al segundo. Aquí me dicen apoyo para Juan. Vámonos con el Juanillón, que este piloto le intenta pasar por fuera. Lo conseguirá o no. Lo vemos como lo consigue. Esa onda, esa ya KTM 2.5, que ya no sé ni qué marca llevan los pilotos. Va volando.
Y ojo que el piloto, otro piloto de motores por aquí llevan la plantilla entera. ¡Ojo que se cae! ¡Se la ha encontrado! ¡La ha patinado! ¡Y se la ha encontrado! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Vámonos por Juan que viene en remontada épica! Me dicen por el pinganillo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Aquí viene! Detrás del equipo de Impact, que ha tenido un fallo. ¿Dónde está Juan? Que lo hemos perdido. Pasa por meta. Vamos, Juan. Todo el apoyo. Esos fueguitos en el chat. Vamos ahí. Oye, Jesús, tú no te cortes. Cuando quieras hablar, córtame. Jesús no está. Está cenando. Hasta luego. Me han dejado solo. No pasa nada. Vemos como Juan va remontando. Va sacándole ese jugo a esa gaga 2021. Juan, mira que te lo dije la semana pasada. Ponle unos números aunque sea con celo. Para que se te reconozca, por Dios. Ojo, cuidado que le meten la moto por dentro. No han tenido piedad. Aquí la gente le da igual si te mandan a Cancún. Ojo con Juan que está teniendo problemas, ¿eh? Parece que ha perdido un poco el norte con esos adelantamientos que le han hecho. Así que... mente fría, cabeza gacha. Vamos, pilotos caídos. Eso es lo que tienes que hacer. Aguantar como un campeón. Última carrera del año. Vamos ahí. Oye, recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales. Vía Instagram, Virtual Riders Spain. Ahí ponemos los horarios, las clasificaciones de piloto y subimos una fotito bastante, bastante apañada. Yo solo digo eso. ¿Cómo van los demás españoles? Pues ahora te lo digo que tengo por aquí el cronómetro. Dame un momento en lo que yo me vaya fijando por aquí. Vamos a ver a quién tiene detrás. Que se ha puesto la 125 el piloto de Burmoto. Si no me equivoco, campeón de 2,5. Del campeonato ruso. Vamos a ir viendo a los demás pilotos. Porque viene el piloto de Burmoto con la 2,5. Que parece que le va a quitar las pegatinas al del equipo español. Y tiene toda la pinta, ¿eh? Ojo que le va a pasar en el salto de meta. Veremos a ver esas primeras curvas muy complicadas, ¿eh? Las curvas muy rápidas y le pasa sin problemas, ¿eh? Ha dicho yo hasta aquí vengo, me voy. Y ojo, cuidado, porque parece que el compañero del de 125 la ha pasado sin problemas. Y Juan ha tenido un pequeño fallo. Vamos a ver por dónde se encuentra los demás españoles. Que de momento no los veo. Jesús parece que ha tenido problema técnico con el micrófono. Pero yo de momento no veo a más españoles, ¿eh? Parece ser que ha roto otra vez motor, ¿eh? Porque no lo veo, ¿eh? En la lista de pilotos que han pasado por meta no lo veo. Aquí vemos a Juan bastante tranquilo. Tiene un poquito de ventaja con los de la parte trasera. Así que nos vamos a ir un poquito hacia adelante. A ver si vemos pique. Una pausita para beber agua. Y os dejamos con este piloto. Y ya estamos por aquí. Estamos de vuelta, Jesús. Jesús ha sobrevivido. No le han comido los zombies. Vamos a ir un poquito para adelante. Vamos a ver si vemos alguna pelea. Algunos adelantamientos. Que de momento está todo, todo muy tranquilo, ¿eh? De momento Benjamin Sabes está manejando la manga muy, muy tranquilo, ¿eh? Uy, pues se le ha ido la moto. Pues mira, antes hablamos, tengo la mano negra. ¡Tengo la mano negra! Se le ha ido la moto y encima la han pasado. Tengo la mano negra. Nos vamos a quedar con el piloto de Impact, ¿eh? Porque viene, viene caliente. Está caliente. Quiere esa primera posición, ¿eh?
Quiere esa primera posición fuerte, ¿eh? Que no se le escape, ¿eh? Y ojo con el piloto que va en primera posición, ¿eh? No lo conozco todavía. No he tenido el placer de conocerlo. Vamos ahí. Benjamin sabe que parece que se ha tomado un Red Bull de más. Y se cae. Ojo que viene Ramos Valcer del equipo de Motorsport. Que la ha visto y ha dicho, hasta luego, compadre, me voy de aquí, no quiero saber nada de ti. Pero ojo que estos dos pilotos pueden tener una pelea bastante, bastante bonita, ¿eh? Recordar y sentirlo por las cámaras del circuito, que los que están ahí retransmitiendo parece que se han tomado un bosca. Ojo, por detrás que se caen, ¿eh? Es lo propio de Rusia. Ay, mira, ha pasado por meta. He visto al otro español en la posición número 18. La respondió el transponder. Vamos ahí apoyando. Ojo que Rasmus viene, ¿eh? Vemos cómo está pasando pilotos doblados ya. Y no llevamos mucho de manga, ¿eh? Llevamos 7 vueltas, ¿eh? Tampoco es mucho. Empieza a notarse ya el circuito un poquito... Un poquito con baches, ¿eh? Tampoco mucho todavía. Vamos a irnos para atrás. Porque Benjamin, ¿sabes? Está teniendo problemas con un doblado. Y le ha perjudicado, ¿eh? Para la lucha de esa... Segunda posición. ¡Ojo que se puede comer al doblado! No, lo pasa con insolvencia. Bandera azul, es por Dios el circuito. Voy a tener que poner yo allí, Jesús. No puede ser. Sí, sí. Yo tengo un problemón aquí. No puede ser. Bandera negra. Normal. A ver, un poquito más para atrás. Vamos a ver si Juan consigue remontar. Un poquito a poco. Pero de momento, ojo, cuidado con el pasón que le ha metido el del equipo de Motoland. Le ha quitado las pegatinas. Y aquí vemos a Juan, peleando con el de 125, que se cae, casi se lo come. Casi se lo come, ha conseguido salvar esa caída. Vemos como Juan intenta meterle la moto por el exterior. ¡Ojo que lo... ¡Madre de Dios! ¡Sancionado! ¡Sancionado! ¿Dónde va el de la 125? ¡Por Dios! ¡Que se cree que está corriendo el europeo! Bueno, no ha tenido... Ha tenido un pequeño... Bueno, después de esta manga voy a hablar con el piloto por mensaje. Le voy a escribir que si la llanta todavía está bien. Yo creo que va a tener que cambiar el juego de llantas, ¿eh? Va a tener... Y el de calzoncillos. Vamos a ver, porque está en posición de puntos y puede... ¡Ojo! Cuidado, que casi se lo come en el salto. Muy justo ese salto, ¿eh? Ha estado justito. Pero el otro piloto ha visto la valla y ha dicho, yo me quedo por aquí. No quiero saber nada de ti. Se ha asustado. ¡Vamos ahí! Esas palomitas y esas Coca-Colas que nos falten. Vamos aquí al el equipo español. Como siempre, el anterior carrera igual. Constancia y ritmo y hacia adelante. Yo creo que es la clave de hacer una buena carrera, esa constancia. Puedes ir un pelín más lento, pero si tienes constancia. Pero que tampoco lo tiene tan lejos, ¿eh? Que Juan está ahí y tiene el piloto de delante bastante, bastante cerca. Vámonos con... Ahora, en cuanto pase por meta, vamos a ver una vuelta on board desde la cámara del piloto español de cómo es el circuito. Vemos como ya se notan los baches, ¿eh? Poquito a poco ya se notan los baches en esa entrada y tienen que ir con mucho tiento, aunque el circuito parece que lo han regado demasiado. O no han regado demasiado, o no han regado demasiado poco, yo creo. Por ahí he visto la pizarra de Juan y le han escrito Capriete. Capriete, que está cerquita. Vamos a ver con la cámara de Juan.
Los comisarios me han hecho caso, ¿eh? ¡Que respeten la bandera! Vemos el circuito muy, muy, muy bacheado, ¿eh? Se está rompiendo en el paso de la vuelta. Esperemos que a Juan se, se adapte bastante. Vemos bien los saltos que tiene este circuito. Y vemos los saltos que tiene este circuito. Que yo creo que el que lo hizo para una 4, para una 3 y medio, porque para 4 y medio se van, salen volando. Aquí me dice que hago unas cositas, para la siguiente lo hacemos. No preocuparse. Te están llorando, yo creo, ¿eh? Y ojo porque Juan va pasando pilotos que se le van cayendo delante, ¿eh? Ojo porque Juan está pasando pilotos que se le van cayendo delante poquito a poco, sin problemas. Así que... ojo que puede hacer una gran actuación, ¿eh? Y vemos como la, las roderas están cada vez un poquito más hechas para hacia adentro y cuesta sacar la moto de ahí, ¿eh? Porque el circuito resbala bastante. Vemos como este equipo parece que se están fijando en los pilotos, me he equivocado, lo he dicho al contrario, no pasa nada. No pasa nada. Uno se traba de vez en cuando. Se te traba la lengua. Si es que no puede ser. Pero bueno, poco a poco, lo vemos como ha tenido una pequeña resbalón. Lo hemos dicho, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Un par de cervecillas de más, efectivamente. Vamos a ver desde ya la cámara de retransmisión que nos pinchen aquí. Desde la cabina. Aquí vemos ya al piloto español desde fuera. Y como hemos visto, un circuito que se va rompiendo muy poquito a poco, pero que va costando, va costando. Hoy de momento no han soltado aceite, no se ha gripado ninguna moto. Y no resbala de más. Vamos a ir un poquito hacia adelante. A ver las primeras posiciones. Yo creo que se están peleando por la primera posición. Ojo que tenemos aquí las dos posiciones que tiene delante Juan. Se están peleando poco a poco. Esperemos que no se caigan y que nos brinden una lucha bastante bonita. Pero me parece a mí que el piloto de Burmoto se le están cargando los brazos, ¿eh? Está soltando un poco el gas. Ha soltado un poquito el gas el piloto de Burmoto. Y está teniendo problemas, está teniendo problemas. ¿Sabes? Porque Juan es capaz de pillarlo, Caída y resbalón. Caída del piloto de Jack Allan. Y por detrás viene Juan Gómez con su constancia. Y lo pasa sin problemas. Y ahora vemos que el piloto de delante también ha tenido un pequeño resbalón. Y yo creo que Juan puede optar a esa posición décima. Juan puede optar a una décima posición, pero estamos locos. Y sabemos lo que queremos. Queremos esa décima posición. Vamos a ir un poquito con los pilotos de delante. El de 125 al acabar la manga va a tener que cambiar el pistón y la moto entera. Las llantas, por supuesto. Después de la de la mañana, las llantas siempre se cambian. Será por llantas. Ojo que se cae Jaco Helvi del equipo de Burmoto. Se ha encontrado con un doblado en mitad de una rodera y no ha conseguido esquivarlo. Vamos a ir aquí. ¡Madre mía, Benjamin! ¿Sabe? Otro que se encuentra con el mismo piloto en la rodera. Y se cae. Vamos a ir a ver quién es el primero. ¡Cómo no! Rasmus Walzer, del equipo de Motorsport. Dominando la manga. Benjamin Seif, vea, hemos visto que estaba dominando la manga y de repente ha pegado un bajón espectacular. Se le han cargado demasiado los brazos, si es que con tantos baches. Entre eso y la altitud en la que está el circuito, no puede ser. Si es que no vienen preparados, están acostumbrados al europeo, no puede ser. No están acostumbrados a estas temperaturas y a esta altitud. Caída, caída de Juan Gómez. Ojo que Juan se cae. Vamos a ver el salto. Y por lo que me han dado a mi entender, la cabina, los pilotos españoles dentro del top 20. Vamos a ver si encontramos pique. Timothy Luca me parece encontrarse con un doblado, si no me equivoco.
Ah, pues no era un doblado, era Maxi Manterbel, que lo pasó de insolvencia. Digamos a ir un poquito hacia detrás, que yo ya no sé si voy hacia adelante o hacia detrás. Porque vemos que Juan se ha ido bastante retrasado, ¿eh? Ha perdido bastantes posiciones. Recordemos que tiene a Benjamin Safe delante. Juan. Pues... es bastante complicado, ¿eh? Así que veremos a ver, porque parece que Benjamin Safe está teniendo problemas. Ha empezado muy fuerte la manga. Si es que Juan ha entrenado bastante, míralo, no se cansa, tiene los brazos de acero. Ha entrenado en circuito al ending. Ahí está, buen dato. Circuito al ending. Para más información lo podéis buscar por Google, circuito de brazos, ¿eh? Circuito de puro brazo. Ya vemos cómo va... va terminándose la manga, si no me equivoco. Así que vamos a ver por qué el piloto español Juan Gómez se encuentra en una posición bastante, bastante buena de momento. A ver si es capaz de recortarle puntos en la final de, del campeonato. Queda recordar que queda una manga todavía de 2,5. En la que seguro que cambia las gomas, las llantas, lo cambia todo y sale a fuego. Va a salir con la segunda moto. Así que venga, que os veo muy parados, gente que no ve desde casa. Unos fueguitos apoyando a Juan en las últimas vueltas de esta primera manga de 2,5. Vamos ahí. Vamos a apoyar el piloto español. Y ahora viene el plato fuerte, ¿eh? Así que no vayáis, que viene el plato fuerte 4,5, donde están los cuatro pilotos del equipo de Radical por VRS. Y en la que recordemos que se están jugando la cuarta y quinta posición entre pilotos y compañeros de equipos. Así que no os perdáis esta primera manga de 4,5. En la que seguro vemos, en la que seguramente veremos unos adelantamientos y unos hachazos bastante, bastante curiosos, ¿eh? Y muchas caídas, sobre todo muchas caídas, vamos a ver. Esperemos que de nuestros pilotos no, y puedan llegar a lo más, a lo más adelante posible. Vemos como Juan ya está rodando bastante solo, vamos a ir un poquito por delante. A ver si encontramos alguna pelea de último momento. Yo creo que ya los pilotos no quieren jugar nada. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Porque si no me equivoco, el piloto del equipo de Impal le mete la moto por la rodera y lo hace saltar de rodera en rodera. Y tiro porque me toca. Y salta con cuidado, ¿eh? Tiene el miedo en el cuerpo, ¿eh? Tiene el miedo en el cuerpo el piloto Timote Lucas del equipo del Devanselite. Tiene miedo en el cuerpo y no puede aflojar porque lleva al piloto Maxi Van Der Ver detrás. Y que no puede aflojar, ¿eh? Bien, va caliente. Yo creo que se le ha encendido la bombilla de la cabeza. Y yo creo que va por esa posición. Ojo que me comentan por ahí que Juan va el 10, ¿eh? Ojo que ha recuperado esa décima posición. ¡Ojo que se cae el piloto delante y Timote Lucas se lo come! Pasa Maxim Van Der Ver sin problemas ninguno. Por cierto, no está haciendo spam de su Twitch. Sí, es raro, la verdad es que es raro. Vamos a ir viendo a los pilotos de delante. Porque Ramos Barcer va... parece Raíles, parece un Scalestri. No está teniendo fallos, ¿eh? Aquí ya lo hemos dicho, este circuito no se falla. Si no se falla, se gana. Y que... me comentan por el megáfono que los pilotos de 4,5 se vayan preparando, porque última vuelta es la que entra el piloto de Motorsport. Y si no sucede nada distinto de lo que parece, se puede, se lleva la manga, esta primera manga de la última carrera del campeonato ruso. Vamos a ir un poquito para detrás. Accidente de Juan Gómez.
Juan Gómez, me recomiendan que tiene un accidente. Se levanta, se pone nervioso. No sabe entrar al circuito. Se le han gastado los neumáticos. Vamos, porque el piloto de 125 sigue dando gas, ¿eh? La moto no se le gripa. Espectacular lo que aguanta. Vamos aquí a Juan, que pese a su caída sigue aguantando, ¿eh? Sigue aguantando, se sigue manteniendo lo alto de esa moto. De esa gas, gatos y medio. Pilotos de 4 y medio, vayan yéndose a preparque. Vayan calentando motores. En lo que nosotros vemos cómo termina esta manga, los pilotos de 4 y medio se preparan para su primera manga. Así que veremos a ver cómo se les da a nuestros pilotos, ¿eh? Que yo he escuchado muchas palabras por ahí y no le hace mucha gracia este circuito, ¿eh? Yo creo que sobre todo los pilotos de 4 y medio ha sido lo que más he escuchado quejarse de este trazado. No sé en especial por qué, porque yo no lo he catado todavía este circuito. Yo he estado tiempo con ellos, pasando tiempo con ellos, y por lo que se ve, tiene mucha potencia. Ojo que Juan se pone nervioso en la última vuelta del circuito. Yo creo que Juan ahora debería asegurar, porque no tiene un piloto muy pegado atrás, ni el otro. Tendría que ir con cuidado, ¿eh? Ojo, y vamos a ver, porque Rasmus Walzer tiene que estar a puntito de pasar por meta, ¿eh? Vamos a ver dónde se encuentran los pilotos de delante. Vamos ahí. Viendo cómo ya van. Rasmus Walzer ha pasado por meta sin problema. Ganador indiscutible de esta manga. Y cómo van pasando los pilotos. Yo también, ¿eh? Menos mal que no hemos hecho porra antes de empezar. Si no hubiésemos palmado. Pero yo creo que en la segunda se lo lleva, ¿eh? Si no va tan loco como en la primera, yo creo que sí puede optar a un top 1, incluso un top 3. Y vemos cómo el otro piloto español, si no me equivoco, no ha entrado en los puntos. Mala carrera para él. Vamos a ir pasando últimas curvas para estos pilotos en los que parece ser que le quiere meter la moto, ¿eh? ¡Ojo que el equipo de Murmoto le intenta meter la moto y se cae! Le intenta meter la moto en una de las últimas curvas del circuito y se cae. ¡Ojo! Porque le puede perjudicar bastante, ¿eh? Vamos a ver dónde está Juan. Juan que se está acercando a la última zona del circuito, ¿eh? Juan lo tiene ahí, como aquel que dice. Juan está a puntito de acabar su manga. Gran carrera del piloto español. Ahora un breve descanso de esa, para empezar la segunda manga de 2 y medio, en la que le dará tiempo a refrescarse y salir a tope en esa segunda manga. Vemos como ya va suelto en lo alto de la moto, sabiendo que ya está a puntito de terminar. Así que ya lo tiene ahí. Ojo, cuidado que le intentan tirar. Es decir, que no quiere que entre Juan por meta. Y entra por meta. Décima posición para Juan. Y os dejamos con un videito de nuestro sponsor. Enseguida volvemos. Let's go.
Bueno, y volvemos, ¿eh? Perdón por esa pausa publicitaria tan larga. Estábamos teniendo unos problemillas técnicos. Ya está todo solucionado. Estamos aquí de vuelta. Vamos a ir viendo por dónde están nuestros pilotos en esta Warman Lab. Vamos a ir para adelante, que parece ser que han salido bien en esta Warman Lab. Hola, muy buenas, Gómez. Gómez, ¿qué tal, eh? Enhorabuena por tu carrerón. Enhorabuena por ese top 10, eh. La verdad es que espero que le haya hecho ilusión quedar en el top 10, supongo que sí. A lo mejor esperaba algo más, pero el top 10 es una buena posición. Buenas, Yoruba, bienvenido. Nada, ahora viene uno de los platos fuertes de la noche, primera manga de 4,5, donde corren la mayoría de nuestros pilotos españoles. Vamos a ir pasando uno por uno. A ver si lo vamos encontrando. Hemos visto ahí a Rubén Gálvez. Aquí tenemos a Oscar Manias. Vamos a ir pasando a ver si vemos a los demás pilotos. Que se me han perdido. Se me han perdido porque no los veo. Aquí vamos a Oscar. Vamos a ir para atrás. Que el cámara lo estoy volviendo un poco loco. Aquí, que no sabe dónde enfocar. Aquí tenemos a Dani. Y un poquito más para atrás parece que viene Javi. Aquí tenemos a Jaume, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buenas, Ricky! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! Y tenemos a Jaume, ¿eh? ¡Ojo con este piloto, eh! Se le ve poco, pero siempre está ahí dando el callo. Vamos a ver si ponemos aquí a uno de nuestros pilotos. Y viendo estos trajes, vamos a ver a Rubén. Estos trajes espectaculares, ¿eh? Este para mí en concreto es uno de los más bonitos, ¿eh, Jesús? El traje rosa. El traje rosa y verde, para mí uno de los más bonitos, ¿eh? Es espectacular. Aunque también soy fan del... También soy fan del azul y el naranja, ¿eh? Que llevaba Oscar en la manga de la semana pasada, ¿eh? En este ahora creo que están corriendo casi todos con el mismo. He visto a... Si no me equivoco, a Oscar, a Javi y a Dani corriendo con el mismo traje. Parece ser que no ha dado tiempo a cambiárselo en el camión. Estaban pendientes aquí a la retransmisión viendo a los demás pilotos españoles y no le ha dado tiempo a cambiarse el traje. Vamos a ver si enfocamos a uno de los pilotos que suele salir bastante bien. Mira, parece que se han cambiado los trajes. No han escuchado. Vamos a ir con Javi. Vamos, esos fueguitos ahí en el chat. Ojo, que arranca la manga. Parece que salen bien los pilotos de Radical. Ojo, cuidado, se come el piloto. Vamos a ir con Oscar, que parece que ha tirado bastante bien. Que ha salido bastante bien. Ojo, cuidado, estas primeras mangas, ¿eh? Ojo, cuidado con estas primeras vueltas, que hay que tener mucho cuidado, en la que la gente va un poco subido de tono. Tenemos que tener cuidado. Constancia, ¿eh? Constancia. Ahora vamos a ver cómo... Vamos a hacer un recuento de cómo han salido nuestros pilotos. Momento, Oscar, que ha salido bastante, bastante bien. Así que no nos podemos quejar, ¿eh? Siempre, siempre decía, nunca salgo bien, nunca salgo bien. Pues mira, hoy es el día, ¿eh? Última carrera del campeonato. Más vale tarde que nunca. Vamos a ir un poquito hacia detrás a ver si vemos a los demás pilotos. Y aún me verá, ¿eh? Otro piloto que siempre está ahí a lo calladito, pero siempre sale bien, ¿eh? Le falta un poco de ritmo, pero siempre está ahí. Siempre se mantiene ahí al borde del cañón, ¿eh? Nunca falla. Vamos a ir viendo porque por aquí hemos visto a Javi, que ha tenido un pequeño percance en la salida, pero bueno, poco a poco. Sabemos que otro piloto constante y los tiene cerca, los tiene bastante cerca. Vamos a ver, ¿eh? Porque Oscar se mantiene cuarto, ¿eh? Ojo, que Oscar va por el podio. Quiere quitarle esa cuarta posición a Javi. Y ojo, que Javi quiere hacer lo suyo también, ¿eh? Que tiene a muchos pilotos por aquí delante. Caída de Oscar. Ahora tenía un pequeño percance por ahí delante, pero vemos como Javi tira por fuera de esa rodera y lo pasa sin problema, ¿eh? Pasa al otro piloto español.
pasa al otro piloto español sin problemas, ¿eh? Vamos a ir un poquito más para detrás para ver si vemos a los demás pilotos. Interrumpo un segundito, Juanca. Estamos en top 1 del MX Simulator en Twitch. Muchas gracias a los que nos ven. La verdad es que me ha sorprendido ver esto. Y somos de los que más viewers tienen. Vamos ahí. Aquí vemos a Ricard Caella del equipo de MFR, que parece ser que tiene una publicidad un poquito engañosa, porque yo no me lo creo. Vamos a ver dónde está Dani, que ha tenido un problemilla en la salida. Así que... pero ya sabemos, a Dani sí que lo podemos decir Mr. Constancia, ¿eh? Sale mal, sale bien, pero siempre, siempre, siempre acaba bien. Siempre, y además tiene... estamos al principio de manga, vemos como Oscar va séptimo en estos momentos después de su pequeña caída. Así que vemos cómo se caen los pilotos de delante, así que hay que tener cuidado. ¡Ojo que Dani se toca con el piloto de delante! Y comete un pequeño error que le cuesta varias posiciones. Y vemos cómo detrás parece ser que Rubén se está peleando con otro piloto. Pero lo consigue pasar sin problema. Acordarse que con las 4 y medio hay que tener mucho tacto de gas en este circuito. Porque le han regado bastante. Y resbala lo suyo. Vemos como están teniendo una pequeña pelea por aquí detrás y lo tira. Ojo que le ha cerrado la puerta, ha dicho tú por aquí no me pasas y lo tira. Vamos a ir un poquito más para adelante a ver si vemos a los demás pilotos. Vemos como Rubén tiene delante a Dani un poquito bastante lejos. Estamos al principio de manga, ¿eh? Todavía no hay que asustarse. Vemos como aquí hay una rista de 4 o 5 pilotos que están peleándose entre ellos. ¡Joder, se cae uno por fuera! Lo ha conseguido esquipar este piloto de MX Pyro. Muchos problemas, pero estamos viendo aquí una batalla intensa. Ojo que se cae, la ha conseguido salvar de milagro. Por los pelitos. Me dicen por aquí en el chat, al Ricard le duele el cuello con el lead y no puede mirar hacia adelante. Vamos a ir pasando hacia adelante a ver si vemos a los pilotos. Aquí vemos a Ricard en el puesto número 16ª posición. Con esa Suzuki un poco hecho con pegatinas por él. No se ha calentado mucho la cabeza que digamos. No, parece ser que no. Tú porque no la ves, pero si no te reirías un rato. La he visto. Bueno, aquí vemos a Jaume, lo hemos dicho antes. Piloto que no se le ve mucho entrenando. Pero siempre está. Y siempre entran los puntos, ¿eh? Chapó por este piloto. Vamos a ir viendo porque Javi se encuentra remontando posiciones. Así que vamos a ver si tiene el piloto delante, ¿eh? Lo tiene bastante cerca, ¿eh? Y que si consigue mantener ese ritmo, podría llegar a pasarlo, ¿eh? Kiss, gracias por ese follow, bienvenido a la familia VRS, un abrazo, espero que te lo estés pasando bien. Y aquí vemos a Oscar, ¿eh? Este es otro de mis trajes favoritos, ¿eh? La verdad es que sí, es un traje muy bonito. Otro de mis trajes favoritos, ¿eh? Así que, ya sabéis, tenéis por aquí debajo la tienda de Radical Online, radicalracing.com, si no me equivoco, así que ir a echarle un vistazo y disfrutar de todo su merchandising. MXZone Argentina, gracias por ese hosteito con un espectador, muchas gracias, ¿eh? Te lo agradecemos desde aquí un montón. Vemos el ritmo que está llevando Oscar, ¿eh? Además va con bastante flow. Así que yo creo que viene siendo hora de una cámara... de la cámara que lleva incorporada en la placa delantera, ¿eh? O en el pecho, vamos a... entre el pecho y la cabeza, ¿eh? Lleva la cámara, así que... está en el punto medio. Vamos a deleitarnos con una vuelta a un board con este pedazo de piloto.
espectacular, ¿eh? Se ve el circuito ahora mismo, que no está todavía con baches bastante exagerados, así que se le ve pilotando bastante suelto, ¿eh? Sí, como va él, el estilo que tiene él. Se le ve de momento suelto, en quinta posición, con un ritmo bastante bastante alto. Y no tiene lejos, tiene a 3 segundos, ¿eh? Los pilotos de delante son 3 y están peleando entre ellos. Así que si se estorban un poco, Oscar, viéndolo como lo hemos visto entrenar, es capaz de llegar, escapar, y lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer. Y que... Más Jesús, que no me ha hecho porrita. Vamos a ver, mientras vemos una vueltecita a cámara on board de Oscar, ¿cómo crees que quedarán los pilotos españoles? Los pilotos de VRS, por Radical. Yo creo que P3 para Oscar. A mí creo que entra en la P5. Pedrosa top 12. Y Rubén, no sé. Rubén nunca sé cómo colocarlo, porque te puede estar muy arriba como te puede estar muy abajo. Y ojo, que se caía un piloto por delante de Oscar y se ha cruzado lo que viene siendo dos o tres roderas y casi se lo come. Pero lo ha visto desde lejos y ha dicho, no, hoy no. Hoy no toca caerse. Hoy no toca caerse. Le ha echado el ojo. Le ha echado el ojo. Volvemos a la cámara de retransmisión. Vamos a ver a los pilotos de detrás. ¿Por dónde viene Javi? Javi viene por meta. Tiene a los pilotos de delante cerquita. No los tiene muy lejos, ¿eh? Al final he echado la porra yo solo, Juanca. Efectivamente. Tú no te mojas, ¿no? Yo no me mojo, pero ese top 10 de dos pilotos por lo menos lo veo. Venga, mójate, Juanca. Venga, pues antes de eso, Natural 2, gracias por el follow, bienvenido a la familia VRS. Espero que te lo estés disfrutando. Pues mira, yo para mojarme, vamos, mientras vemos a Javi aquí. Y vamos pasando hacia Rubén, que me lo piden por el chat. Yo digo que Oscar puede hacer un top 3. Ahí te voy a copiar. Javi, yo creo que top 5. Es que son dos pilotos que pueden hacerlo más o menos, porque tal y como están colocados. Y Pedrosa, yo creo que entraría dentro del top 15. Y Rubén dentro del top 10. Yo enfocaría ahora mismo a Oscar. Está teniendo una pelea por la segunda posición. Vamos a ver a Oscar, que me lo piden. Ahora ponemos a Rubén. Oscar, que lo hemos dicho antes, que se está acercando a los pilotos de delante. Tiene un ritmo increíble. Ha entrenado bastante duro para este circuito. Y aquí lo vemos, se ve reflejado. Hola, Natural 2, que nos habla por aquí por el chat. Bienvenido. Hijo, vemos como se acerca, ¿eh? Ojo, que se acerca y le puede meter la moto de un momento a otro. Vamos ahí apoyando con esos fueguitos en el chat. Apoyando al equipo de Radical por VRS y a todos los españoles que están corriendo esta manga. Ojo, que le mete la moto por el interior. Va a coger la trazada del medio. Lo adelanta sin problema. Gran adelantamiento de Oscar Manias. Sin problema. Vemos que... Esperemos que no tenga problema con el doblado de adelante. He doblado, ¿no? Confirmamos que es doblado. Confirmamos que es doblado. Se acerca, se van acercando, es vuelta 6. Queda mitad de manga más o menos. Bienvenido, bienvenido, Natural Luz. Se está acercando, ¿eh? Ojo, que Oscar. Yo creo que podemos acertar, ¿eh? Podemos acercar. Yo he dicho P2. He dicho P2, ¿no? Pues yo te he dicho un P3. Vamos ahí, ¿eh? Ojo, que los demás españoles están peleando por entrar a indicar que ya lo hemos visto por ahí sobreimpresionado. Arriba está en posición número 21. 21ª posición para Ricard Caella, peleando por entrar en esos puntos. Vamos a ver dónde tiene al piloto de delante. Lo tiene un poquito lejos. Nathan Prim del equipo Impact, que no ha demostrado a lo largo de este campeonato una gran fuerza en lo alto de esa 4.5, en la que la domina al dedillo, ¿eh? Vamos a ver, porque aquí parece que hay pelea. No era con un piloto doblado. Ya se encuentran piloto doblado, vuelta 6. Vamos a ver, porque Javi viene por aquí bastante cerquita.
viene bastante cerquita de los pilotos delante. Y yo creo que podemos hacer la porra, Yo creo que hoy la acertamos, hoy la acertamos. Hemos visto cómo entrenan nuestros pilotos todos los días, bastantes horas dando vueltas sobre el circuito. Han gastado mucha gasolina y muchas gomas. Y eso se está notando en la pista. Vamos a ir para atrás, vamos a ver qué me habían pedido por ahí. Vamos a ver a Rubén. Aquí tenemos a Pedrosa, que sigue aguantando el tipo. De momento tiene un gran camino por delante para llegar al piloto que tiene... Al piloto que lo tiene bastante lejos. Y detrás tiene un pequeño colchón. Vamos a ver a Rubén, que parece que ha tenido algún que otro problemilla. Aquí está detrás del otro piloto español, Ricard Caellas. Ojo, cuidado, que le quiere meter la moto. Ojo, cuidado, que sale mejor por el interior. Y le pasa sin problemas en el salto. Además le ha dicho, toma, te escrubeo aquí en la cara. Y lo gozas, lo disfrutas. No sé, porque otro de los pilotos que ha tenido problemas al principio de manga, pero que si se concentra debajo de ese casco es capaz de llegar muy adelante. Así que si no me equivoco estaban peleando por entrar ahora mismo en los puntos. Así que queda todavía manga, queda manga. Lo puede hacer bastante bien. Esperemos que no se le cansen los brazos. Esperemos que siga aguantando ese ritmo. A ver si es capaz de remontar. Yo creo que es muy capaz de remontar. Y no me canso, Jesús, no me canso de ver los trajes. Los trajes son una obra de arte. Va, mójate un poco. De los cuatro que hay en pista, ¿con qué traje te quedas? Yo creo que con el blanco, rosa y verde. Pues yo me quedo con el de Oscar, Mira que me gusta muchísimo ese, Y estos también, el de Dani y el de Javi, me gustan muchísimo, pero el de Oscar y el de Rubén, espectaculares, A mí me gusta ese toque retro que tiene el traje. Me parece una pasada. Aquí vemos un pequeño trenecito, ojo, cuidado. Porque había pilotos doblados de por medio y no encontramos a Javi, que tiene una pequeña ventaja sobre los pilotos de detrás. Y delante lo tiene un poquito alejado, Ya vemos como hay bastantes pilotos doblados de por medio. Javi y Oscar, que están teniendo una pequeña... Vamos a ver, porque la retransmisión se ha vuelto un poquillo loca. Aquí volvemos. Vamos a volver con Oscar, que sigue manteniendo un ritmo infernal, Sigue tirando y tirando. Se topa. Ojo, que casi le mete la moto. La ha metido la moto y ha dicho que yo también estoy por aquí. No te duermas los laureles. Es un doblado. Sanción para el piloto número 51 con esa gas o onda. Porque yo ya no sé lo que llevan, Jesús. Parece que bebí un poquito. Ya no sé lo que llevan los pilotos. Pero no se aparta. Bandera azul o bandera negra para ese piloto. De nada, Rica, de nada, Ricky, para eso estamos. Para entretener a la gente. Vemos como Oscar se encuentra muchos pilotos doblados, Ojo que no le estorben a Oscar, que está haciendo una carrera espectacular, Ojo, porque Oscar está haciendo una carrera espectacular. Los doblados que al final de carrera, si no me equivoco, se van a llevar una sanción. Yo diría que sí. Porque nada más que hacen estorbar, Ojo, vemos a Dani sobreimpresionado arriba, que iba décimo primero, Ojo, que yo creo que que he fallado con Dani. Tendría que haber puesto a Dani donde Rubén, en la porra. Mister Constancia, te lo he dicho. No irá lo más rápido del mundo. No irá como Oscar, pero tiene una constancia increíble. Vemos por detrás como hay pilotos doblados de por medio, los que están estorbándole las vueltas a más de uno, en lo que esto está beneficiando a Oscar, Pero por favor, que se aparten los doblados, que respeten esas banderas azules.
Parece que los comisarios no están sacando las suficientes banderas azules. Parece que no, me voy a tener que poner yo. A ojo, cuidado, que no era piloto doblado. Este no es piloto doblado. Se está jugando una plaza con el piloto de Impa Kenzo. Le pasa por dentro sin problemas. Le ha quitado las pegatinas. Yo creo que Enzo ha dicho, no quiero tener problemas. Mientras no me tires, te dejo pasar. Ya te pasaré más adelante. Vamos a ir un poquito para atrás, a ver si vemos a Javi. Que no tiene que venir muy lejos. Que aquí lo tenemos, Se está acercando poquito a poquito. Cual hormiguita se va acercando a los pilotos de delante. Ojo que se caen los pilotos de delante. Y Javi los pasa. Vamos, como si fuera agua, sin problemas. A ver. Creo que estaban pasando a pilotos doblados, Juanca. No, ya, ya, eran pilotos doblados, pero si se caen delante. Tienes que va pasarlo bien. Igual. Joder, vemos muchas. Vemos todo el rato motos volar, ¿eh? Echo de menos el sonidito de esas dos y medio tiempos de Jaume, ¿eh? Parece a mí que se arrepintió de la manga de la semana pasada. Fijo que no podía con esa. No podía dominar esa dos y medio. Y se ha pasado a la cuatro. Bueno. Pero bueno. Que también es complicada, ¿eh? La cuatro y medio. Sí, sí, no, no decimos lo contrario, ¿eh? Pero ojo que Javi, si no me equivoco, tiene al piloto delante bastante cerca, ¿eh? Lo tiene en la calle siguiente donde está él. Y si mantiene el ritmo que está cogiendo, si no le estorban los doblados, banderas azules, por favor. Banderas azules para esos doblados, por favor, que no estorben a los pilotos. Si no se estorban, pues conseguirá llegar hacia adelante y pasarlo seguro, porque lleva un ritmo infernal. Me piden por aquí el tiempo que está haciendo Nathan Prim. 2.04. Si no recuerdo mal, la pole la tenía en 2.02.2, ¿eh? Ya va 2 segundos más lento, con cuidado. 2.02. Sí, 2.02, no te equivoques. Y vemos como el piloto que tenía Javi delante se ha caído en la rodera anterior. Y Javi lo pasa sin problema, ¿eh? Vemos como ya empieza el circuito a notarse un poco resbaladizo, más de la cuenta, ¿eh? Aquí ya los pilotos tienen que tirar de sabiduría y de saber cuánto gas tienen que dar en cada momento, ¿eh? Vamos a ir un poquito más para atrás viendo a los demás pilotos españoles. Vemos aquí a Dani que sigue en su remontada habitual, como en todas las carreras. Poquito a poco remontando sin parar. El que más problemas tiene a la hora de salir, siempre lo topan. Siempre lo tocan y lo acaban tirando, pero bueno, después se levanta y como si no pasa nada, carrera a seguir. Y míralo, aquí lo tenemos. En la decimoprimera posición. Ni tan mal. La verdad es que para ser el circuito que hay, lo complicado que es, ni tan mal. Vamos a ir viendo porque Rubén y Ricard estaban un poquito más para atrás. Aquí lo vemos. Caída de Rubén y Ricard lo pasa por fuera. Está teniendo problemas con esos neumáticos. Me parece que Rubén la siguiente manga lo va a tener que cambiar. Así que vemos como Ricard también ha tenido un pequeño problema con el piloto doblado. Y Rubén sin problemas. Hijo, porque si no me equivoco están peleando por entrar en los puntos, Si no me equivoco están peleando por entrar en los puntos. Ya va quedando poco a poco menos manga, en la que los pilotos no muestran cansancio ninguno, Siguen apretando como si acabara de empezar. Como la primera vuelta. Efectivamente. Vamos a ver un poquito a Rubén, que siempre no demuestra su flow que lleva encima. Pasa que hoy lo vemos. Yo lo veo un poquillo tenso. Lo veo pilotando tenso. No se le ve muy cómodo del todo en este circuito. No, pues me ha callado la boca después de esa plegada, Sí, la verdad es que sí, se acaba de marcar. Pero bueno, míralo. No va cómodo como antes, No va cómodo como en la carrera anterior. Y se le nota. Pero bueno, poco a poco. Porque tiene el piloto
Si no me equivoco, está peleando por posición. Y ojo, porque el piloto de delante le ha metido un adelantamiento por fuera. Que no me vería yo en otra, ¿eh? Ojo que Rubén se la quiere devolver, ¿eh? Ojo, porque Rubén se la quiere devolver. Ha dicho, no, no. Yo quiero. No pasó. Pero parece ser que no, ¿eh? No se le ve cómodo y se le nota, ¿eh? Se le va yendo poquito a poco. Ay. Poquito a poco, ¿eh? Se le va yendo al piloto. Se ve que no se encuentra cómo, se resbala, ¿eh? Lo que hemos dicho, por muy rápido que vayas, necesitas constancia. Y eso es lo que tienen nuestros pilotos. Vamos a ir un poquito hacia adelante. No a Bindas del equipo de MFR. Peleando también por entrar en esos puntos. Vamos a ver por dónde están Dani Pedrosa, que parece ser que ha tenido un pequeño problema en la entrada a meta. Pero bueno, ya lo ha solucionado y a seguir para adelante. Rubén, posición número 16, ¿eh? Decíamos que estaba peleando por los puntos. Ha pillado un poquito de ventaja y Ricard Callas, que también, ¿eh? Dentro de los puntos. De momento, casi todos los españoles dentro de los puntos. Falta Jaume. Pero bueno, queda un poquito de manga todavía, así que es capaz de llegar y seguro que llega. Vamos a ir un poquito hacia adelante viendo a los demás pilotos. Vale. Dani tenía ahí un par de pilotos doblados caídos, así que sin problema. Oscar, que como siempre, a últimas de manga, el circuito se ve roto y sigue apretando como siempre. Y Javi, que también, que justo lo he enfocado. Ya ha tenido un pequeño fallito que no se considera caída, pues no se ha llegado a caer. Pero se ha llevado el susto en el cuerpo, Se lo ha llevado. El susto se lo ha llevado en el cuerpo. Vamos a ir un poquito hacia adelante a ver si vemos a Oscar, que de momento sigue delante de Enzo del equipo de Impact. Y espectacular. ¿Ves cómo? Ves a Oscar y ves a Rubén, y por ejemplo, Oscar va mucho más suelto, más relajado, y eso que está pilotando a un nivel increíble. Pero claro, ya yo creo que Oscar se ha hecho a este ritmo, aunque lo veamos rodar como un misil, ya está acostumbrado. Ahora le falta conducir fino para llegar a la última recta de. Ya estamos en las últimas vueltas, últimas vueltas de carrera. Y Oscar, que se puede alzar, si no me equivoco, con esa cuarta o tercera posición, Si no me equivoco, Me comentan por Picanillo que Rubén ha tirado a Oscar. Ojo, cuidado, que van los dos pilotos juntos. Hay que tener cuidado, cabeza, hazlo de escudero si hace falta. Estás doblado. Pon cabeza o síguele la rueda. Ojo, cuidado, que Oscar se la está jugando. Si es que no corta. Ve el piloto de Radical por VRS y no corta en ningún momento. Se da igual el circuito como esté, que va volando este hombre. Va volando. Vamos a ver. Vamos a volver a esa cámara desde la cabeza de Oscar, que lleva en el casco integrado. Saber cómo está el circuito a falta de las últimas vueltas para el final. Pues ya un circuito bacheado en la salida de los saltos, Yo me estoy fijando que al tener más potencia que la 2,5, las roderas las están haciendo inmensas. Se ve cada roderón que flipa. Sí, sí, la verdad es que se nota mucho esa potencia, sobre todo la Suzuki, La Suzuki 4,5 acelera bastante y sobre todo escarba mucho, Escarba mucho. Vemos como Oscar está haciendo un ritmo increíble. Le faltó la última vuelta, ha tenido esa pequeña caída. Lleva un ritmo increíble. Y aquí vemos el circuito que está totalmente bacheado, En la entrada de las curvas, sobre todo. Mira, ahí va a pasar a otro piloto. ¡Ojo, cuidado! Que se caía el piloto de delante doblado. Casi se cae con él. Pero ha salvado bastante bien, lo ha sabido solventar. Parece que lleva el Scalestri. Y hoy de momento ningún piloto ha roto motor, Así que no hay aceite en la pista. No resbala más de la cuenta. ¡Jo, cuidado! Lo vemos desde la cámara on board de Oscar. Se cae Oscar. No ha clavado bien ese aterrizaje. Cabeza agacha, pico cerrado y hacia adelante. Vamos a ver desde la cámara de retransmisión.
porque el piloto que lleva detrás está un poquito más alejado de la cuenta, pero no se puede dormir, ¿eh? No se puede dormir, Oscar, que queda nada, nada de manga. Y no se puede dormir, lo tiene cerca. No puede perder esa posición. Lleva toda la manga peleando, ¿eh? A perderla. Y ojo que Javi tiene a los pilotos delante cerca, ¿eh? Se acerca a la última vuelta de manga y Javi lo tiene cerca. Puede intentar algo, algún que otro adelantamiento. Lo va a seguir intentando hasta el final. Ha pasado a un piloto doblado. Nos vemos, ¿eh? Javi, otro piloto que va bastante fino, ¿eh? Pese a las circunstancias del circuito. Así que un poquito de calma ahora, después de la tormenta. Ya queda nada de manga. Y ojo, que ha tirado, si no me equivoco, Javi ha tirado a Ricard Caellas, que pasaba por ahí. Y se ha encontrado con un Javi peleón. Bueno, ¿qué nota le pondría Jesús a esta primera manga de 4,5 para los pilotos de VRS por Radical? La verdad es que para Oscar yo diría que es un 10. Porque ha quedado primero para los mortales. De momento va en posición. Uy, acaba de soltar las patas. Yo lo estoy viendo una carrera bastante entretenida, más que la 2,5. Pero de momento lo veo todo muy bien. ¿Y tú cómo lo ves? Yo no me puedo quejar. La veo bastante bien. Yo pensaba que el circuito se iba a poner peor todavía. Después en la entrevista con los pilotos, os tenemos una sorpresa preparada. Me dicen por aquí que Oscar está en pelea, cómo no. Pero de momento el pinganillo falla. Oscar está bastante tranquilo. De momento Oscar está bastante tranquilo. No le persigue, los perseguidores lo tiene a 4 o 5 segundos. Si no me equivoco, esta es la última vuelta. Un circuito bastante largo, ¿eh? En comparación con el circuito anterior. Pero bueno, poquito a poco ya se va acercando el final de esta manga, que ya no queda nada prácticamente. Y me dicen por el pinganillo que acaba de pasar por línea de meta Nathan Pring. El primero se lleva la manga, esta primera manga de la última prueba del campeonato ruso. Así que enhorabuena para Nathan Pring, primera posición. Enseguida vemos a Oscar pasar por meta. Y me están diciendo por el pinganillo, que no me equivoque yo, que los pilotos de 2,5 se vayan yendo hacia preparque, porque enseguida salen. Vemos como Oscar sigue apretando, pese a que ya está en la última zona del circuito. Sigue apretando como si fuera el principio de manga, ¿eh? Quiere acabar por todo lo alto. Y efectivamente, espectacular. Por todo lo alto acabado. Hemos ganado yo la porra. Ha ganado la porra. Segunda posición para Oscar Manias, ¿eh? Espectacular. Vemos cómo ha acabado también ya Daniel Pedrosa, que ha acabado en 11ª posición. Javier Ruiz, que va a pasar en 5ª posición. Aquí lo vemos pasando por meta. Ahora mismo, espectacular plegada, derrochando el flow que lleva siempre este piloto. Y si no me equivoco, 16ª, creo. 16ª posición para él. Vamos a ver si vemos a los demás pilotos españoles, que todavía no han pasado por meta, si no me equivoco, porque falta Ricard Caellas y ya me verá. Vamos a esperar a que pasen todos por meta. Y una pequeña pausa publicitaria.
Never let a wound ruin me. But I feel like ruins wooing me. Arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown hone another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home. A lover, not a fighter on the front line with a poem. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones and you being alone. I wish I never would, I wish I never touched. I wish that I could stop loving you so much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. I wish you were the best, the best I ever had. I wish that the good outweighed the bad. Cause yeah, it'll never be over. Tell me it's over. Until you tell me it's over. Shouldn't have happened, but you let it. Now you're down on the ground screaming medic. The only thing that comes is the post-traumatic stresses. Shields, body armors, and vests don't properly work. That's why you're in a locker full of hurt. The enemy within and all the fires from your friends. The best medicine's to probably just let it win. Bueno, estamos de vuelta aquí. Mi compañero Jesús ha tenido un problemilla con la muela, no pasa nada, deseamos su pronta recuperación. Seguimos aquí dando el callo, quedan dos mangas, empezamos con la segunda manga de la última carrera del campeonato ruso de 2.5. Vamos a ir en busca del piloto español Juan Gómez, que ha hecho una espectacular carrera en la primera manga de 2.5, colocándose en décima posición o décimo primera posición. Aquí lo vemos que está tumbado, está relajado, se le ve relajado. Se ve relajado, se ve que ha cargado las pilas para la... para esta manga, así que está calentando motores, ha cambiado goma, ha cambiado llantas y está listo para que empiece la batalla. Vamos a dejar aquí con uno de los primeros edits de nuestro editor de vídeos, Fitterfield. Lo podéis seguir en Instagram en lo que comienza esta segunda manga de 2.5. Doesn't even matter. I had
Bueno, y después de esta pequeña pausa, volvemos a la acción. Ya han terminado todos los pilotos su vuelta de calentamiento. Se están preparando ya para salir a pista. Enseguida saldrán, los mandará el comisario a su valla respectiva. Y bueno, nada, esperemos y les deseamos la mejor salida a los pilotos españoles que corren en 2,5. Vemos como a Juan todavía desde el box no le han colocado el número, aunque sea con cinta aislante. No se la han colocado. Así que se ve que no me han hecho caso todavía. Y no le han colocado a Juan el número. Pero bueno, poquito a poco, cada piloto ya va terminando su vuelta de calentamiento. A ver si desde dirección de carrera dan el ok para que empiecen las mangas. Y nada, esperar un poquito, coger las palomitas, la Coca-Cola y a seguir viendo este espectáculo que no ha hecho nada más que empezar la segunda parte de la noche. Aquí han hecho ya comisión de carrera. Han dado ya el ok para que empiece la segunda manga. Ya todos los pilotos están colocados. Y enseguida arrancará esta segunda manga y final de 2,5. Tenemos ya a todos los pilotos colocados. Vamos a buscar al piloto español Juan Gómez, que lo vemos aquí por el mitad de la valla. Por mitad de valla. A ver, 5 segundos. Y arranca la segunda carrera del campeonato ruso de 2,5. En la que vemos que Juan ha tenido problemas, ¿eh? Ha tenido problemas en la salida. Está de los puestos de atrás, pero bueno. En la anterior había salido medio decente y en esta vemos cómo ha tenido un pequeño fallo al principio de la curva. Pero bueno, ya lo hemos visto. Las primeras vueltas hay que tomárselo con un poquito de calma, que todos van como cabras locas. Y hay que tener... ¡Ojo! Que algún piloto se ha hecho daño. Red flag, la carrera se para. Algún piloto se ha hecho daño en la salida. Y paran la carrera los comisarios. Vamos, porque a Juan esto le beneficia, ¿eh? Ojo porque le beneficia a Juan, ¿eh? Y ojo cómo se la gasta Juan. Ojo porque Juan... No sé si le beneficia ahora porque está remontando bastante. Hay muchos pilotos caídos, aunque ya han visto la bandera roja y van aminorando esa marcha. Pero bueno, lo sentimos por el piloto que ha sufrido daños. Esperemos que no sea nada. Más adelante informaremos quién era. Pero bueno, segunda oportunidad para el piloto español. Y... ¿por qué no? Vamos a pedir unos fueguitos aquí en el chat apoyando a todos los españoles, que hacía tiempo que no lo pedíamos. Vamos a buscar otra vez al piloto español, que lo tenemos otra vez aquí. Y en breves comienza la segunda manga de nuevo. Arranca la segunda manga de 2,5. Volvemos a empezar. Ojo con Juan, que hay que tener cuidado en la salida. Lo vuelven a tocar y vuelve a tener una caída, una salida desastrosa. Vuelve a tener una salida desastrosa. Vemos cómo se queda de las últimas posiciones de la carrera. Pero esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? No ha hecho nada más que empezar. Hay que tener cabeza, muchos pilotos caídos, ¿eh? Ahora es momento de remontar, cabeza agacha y pico cerrado. Es momento de concentrarse. Hizo top 10 en la primera manga, así que lo puede volver a hacer en esta segunda. Vamos a ver, porque hay muchos pilotos delante, ¿eh? Tiene a muchos pilotos delante y muchos pilotos que se están cayendo por el circuito. Parece ser que la han vuelto a regar otra vez y están teniendo problemas. Así que vamos a ir un poquito más hacia adelante, mirando cómo han salido los primeros y viendo las peleas que tienen. Poquito a poco vemos como hay muchos pilotos caídos, tras curva que van haciendo. Se van cayendo mínimo uno o dos pilotos. Circuito bastante complicado al principio.
aquí lo vemos, las suspensiones de este piloto no les han hecho bastante, no les han hecho bien. A la vista está que la ha patinado atrás. Vamos a ir viendo cómo van los primeros. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Que le ha hecho la matanza! ¡La ha visto y le ha tirado la flecha! Vamos a ir viendo a los demás pilotos cómo se... Están muy agresivos, ¿eh? Han salido a la última manga del año bastante agresivos, ¿eh? Se juegan el pellejo curva tras curva. Vamos a ir viendo a los demás pilotos a ver quién se va primero de momento. Benjamin sabes que está peleando con otro compañero de pista y lo pasa tan tranquilamente. Este piloto va volando, ¿eh? Este piloto va volando y hay que tener mucho cuidado con él. Y ojo porque los dos primeros no han salido bastante bien, ¿eh? Los dos primeros de la manga anterior no han salido nada bien. Y ojo que Maxim van der Velde sabe lo que es dominar una manga y ganarla, ¿eh? Lo hizo la semana pasada de principio a fin. Y puede llevarse la manga si no falla, ¿eh? Recordemos que estamos en la segunda vuelta, ¿eh? Queda mucha carrera todavía por delante. Pero ya sabemos cómo se la gasta este piloto. Vamos a ir viendo a ver que hay más peleitas por aquí detrás. Aquí vemos una pelea con Rasmus Barce y si no me equivoco, Timote Lucas. Ok, bastantes pilotos. Ojo que Benjamin Sabes está teniendo problemas, ¿eh? Y lo pasan bastantes pilotos. Vamos a ver porque las cámaras todavía no han querido reaccionar. Ahora han reaccionado. Aquí vamos a Timote Lucas peleando con otro piloto y lo tira, ¿eh? Lo ha tirado, ¿eh? Lo ha tirado. Le ha tocado la rueda delantera y lo ha tirado. Parece ser que han salido todos con el cuchillo entre los dientes. No quieren dejar escapar ninguna posición. Vamos a ir viendo a más pilotos que se están jugando el pellejo, ¿eh? No quieren dejar ni una posición. Y ojo porque por detrás vienen pilotos increíbles, ¿eh? Ojo porque le han quitado las pegatinas a Jack O'Helvis. Le han quitado las pegatinas, ¿eh? Y ojo que se la van a volver a quitar. Se cae. Se caen los pilotos. Segunda vuelta. Están todavía el circuito bastante regado. Y a la vista está que no está todavía para tirar vuelta a fondo. Vemos como los pilotos de 2,5 cogen esa rodera por fuera. ¡Ojo! ¡Cuidado! Otro piloto caído por fuera. Lo hemos dicho. No está el circuito para ir como quieren ir estos pilotos ahora mismo. Vamos a ir buscando a Juan. Poquito a poco hacia detrás, viendo las peleas que hay. ¡Ojo! ¡Cuidado que quiere meter el interior! Se ha saltado como tres roderas distintas por tratar de no chocar con los demás pilotos. Vemos mucha cantidad de pilotos en esta zona del circuito bastante complicada. Vamos a ir viendo a estos pilotos porque están todos muy pegados unos a otros y van con el cuchillo entre los dientes. Vemos como Juan de momento no ha aparecido por esa, por ese top 10. Vimos muchos pilotos delante. Y si no me equivoco, vaya caída que ha tenido este piloto. Vamos a ir viendo más pilotos poquito a poco porque no veo a Juan. Parece que el transponder no le ha hecho caso. Vamos a ir buscándolo. Aquí lo tenemos, Juan en posición 23. Lo hemos dicho, ha tenido una mala salida. Le toca remontar poquito a poco. Sabemos cómo es este piloto. Ha hecho en la primera manga décimo. Tiene puntos asegurados, pero tiene que luchar por esa decimoquinta posición del campeonato. Y de momento lo tiene bastante complicado. Queda mucha manga, estamos en la tercera vuelta. Queda todavía mucha manga por delante. Y seguro que consigue llegar a esas posiciones porque los pilotos, como hemos dicho antes y lo hemos visto, van con el cuchillo entre los dientes y el circuito no está para ir ahora mismo así. Hasta que no se rompa un poco y se seque el circuito con el paso de la moto. ¡Ojo! ¡Cuidado que a Juan ha tenido un pequeño problema y casi le meten la moto directamente contra él! Casi frenan con él delante. Tiene que ir un poco calmado. Parece y se le ve desde aquí que va acelerado. De momento va acelerado. La ha hecho bien en la primera manga y tiene esa presión. Pero hay que intentar quitarle esa presión para que vaya como antes. Poquito a poco.
Vamos a vivir estas vueltas de infarto desde la cámara del casco. Aquí vemos a toda la ristra de piloto que lleva adelante. Tiene que intentar cometer los menos fallos posibles. Circuito que vemos que está bastante resbaladizo de momento. Parece ser que el piloto... de la primera manga, de la primera salida falsa que hemos tenido en esta segunda manga, ha roto motor y ha dejado bastante aceite por el circuito. Ahí, 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 que ir apoyando el stream. Los guantes no le ha dado tiempo a ponérselo y yo creo que le han pintado con pintura. Se le han acabado los guantes a Juan. Se le ha pintado con pintura. Igual que los números. No, los números ni siquiera aparecen. Estamos viendo cómo va pasando pilotos poco a poco. Se van cayendo los pilotos delante suya. Y él tan tranquilo pasando pilotos como si nada, como si fuera agua. Vemos los saltos, los saltos que tiene este circuito, que para 2,5 hay que tener mucho cuidado también, ¿eh? No se puede quedar uno corto porque es que no lo salvan las mejores suspensiones, ¿eh? Vemos como los pilotos están desde delante de Juan, están teniendo muchos problemas, ¿eh? Están teniendo muchos problemas los pilotos que tiene delante Juan. Y ojo, cuidado con no tocarse ahora, que está en plena remontada y no la puede liar ahora. Vemos como le intenta meter la moto por el interior de esa curva, no lo consigue. Salta muy pegado, ojo, cuidado con tocarse. Le quiere meter la moto por el interior, pero no ve el hueco. El piloto de delante cierra bastante bien la puerta. Pero Juan sigue intentándolo. Un poquito de agua para mí. Aprovechar y echarse unas palomitas con unas Coca-Cola. Porque queda todavía mucha manga por delante. Y a mí se me han acabado las palomitas. Vemos como Juan poquito a poco se va acercando, ¿eh? Se va acercando ese piloto de delante. Ha perdido un poquito de fuelle, pero bueno, poco a poco se va volviendo a acercar, ¿eh? Parece ser que el piloto de delante ha tenido un pequeño fallo. Y vamos a echar una vista un poquito más atrás, bastante más atrás, a otros pilotos españoles que están fuera de los puntos, que no están teniendo su día, ¿eh? Como ya en la carrera anterior tampoco, en esta carrera... tampoco están teniendo su día, parece ser que la moto sigue fallándole a los pilotos, a los demás pilotos españoles. Parece ser que Juan no cuida bien su moto, sabe lo que tiene en juego. Tiene en juego la posibilidad de fichar por algún equipo y no quiere desperdiciarla. Vamos a pasar un poquito más para atrás, que parece ser que hay una poquito de pelea, que viene ya Carlan, piloto bastante rápido. Ojo, cuidado que le quieren hacer el interior, pero no lo consiguen. Y puede haber aquí un emparedado bastante grande. Le pilla el interior y lo consigue. Gran trazada del piloto de Star Your System, en el que consigue pasarlo por el interior, pero se la devuelve. Se la devuelve y ojo, cuidado que ha tenido un pequeño problema en la salida. Se ha saltado la meta. De ahí a que la cámara no hubiera cambiado. Vamos a ver, porque Juan, si no me equivoco, sigue avanzando puestos, ¿eh? Sigue avanzando puestos Juan, poquito a poco, ya lo hemos dicho. Y eso que estaba atrás del todo, ¿eh? Ya está en posición de puntos. Ya está en posición de puntos el piloto privado español, Juan Gómez. Vamos a avanzar un poquito las cámaras. Vamos a ver a los demás pilotos, a ver la pelea que tenemos. Con cuidado, otro piloto caído. Vemos muchas caídas en esta segunda y última manga de 2,5. Otra caída más. Otra caída más. Pero si es que parece esto el cementerio de motos, por Dios. No puede ser, hombre. Los fabricantes no van a estar muy contentos, ¿eh? Parece a mí que no. Vamos a seguir viendo a los demás pilotos que están teniendo dificultades, ¿eh? Los pilotos de cabeza están teniendo hasta dificultades, y eso que llevan un ritmo bastante superior, ¿eh? Vamos a ver al primero, que si no me equivoco, están teniendo problemas, ¿eh? Ojo que le mete la moto por fuera y lo pasa con nada, le han quitado las pegatinas por fuera. Pero chaval, apriétale a la moto, hombre, apriétale a la moto.
¡Que te ha humillado, hombre, por Dios! Otro piloto caído en meta, si es que... No puede ser, ¿eh? Vemos aquí a Timothy Lucas, piloto bastante rápido, también. En las posiciones de cabeza, en la posición número 6. Mejor posición que en la segunda, que es la primera manga. Y vemos como derrocha flow. Va, ha sobrado, va como Oscar en la primera manga, que iba bastante suelto y se le notaba pilotando, ¿eh? Y este piloto se le ve igual. Y veremos a ver si no es capaz de llegar a las posiciones de cabeza. Benjamin Safe, lo sabes, como le dirían algunos que otros amigos míos, está teniendo problemas en esta manga, ¿eh? No lo vemos suelto, ¿eh? La manga anterior de la semana anterior iba mucho más suelto, mucho más relajado y mucho más rápido que en esta, ¿eh? Se le ve que no le ha hecho mucha gracia este circuito, no va cómodo y se le está notando, ¿eh? Y ojo, porque vemos cómo está surgiendo efecto lo de Maxim van der Veer, ¿eh? Sale bien y aprovecha y tira, ¿eh? Aprovecha y tira este hombre. Y ojo, cuidado, que antes hablamos de que no cometía fallos. Y ahí teníamos uno de los primeros fallos que tiene este hombre en manga. Resbalón, porque va volando y no puede apretarle más a esa 2.5. No tracciona y hay que tener mucho cuidado. Vemos cómo va volando. Vamos a ver un poquito de cámara, del casco de este piloto, para ver cómo va este piloto de rápido. Vemos cómo llevamos mitad de manga. Ya queda solo la mitad de la manga de esta carrera de 2.5. Y de momento este piloto, que si no falla, conseguirá la primera posición. Otro piloto en el que los guantes se le han pintado. Pero este hombre tiene equipo, así que no puede llevar los guantes pintados. Muy mal por este piloto. Vamos viendo como ya la entrada de esta curva por dentro se forman unos baches que son bastante complicados, dado a que el circuito sigue resbalando. Todavía parece que no se ha secado el circuito, así que están teniendo muchos problemas los pilotos, ¿eh? Muchos problemas. Vemos cómo este piloto consigue este circuito de brazo. Ojo, cuidado con esos pilotos que habías caído ahí a la derecha. Muchos problemas están teniendo todos los pilotos en esta segunda manga. Y bueno, nada, ya vemos como este hombre no puede ir más rápido de lo que va. Porque si va más rápido parece que lleva una 4.5. Bueno, vamos a ir pasando las cámaras hacia detrás, a ver si vemos alguna que otra pelea. Efectivamente, vemos la pelea por la segunda plaza. Ramul Barcer contra el equipo de Burmoto, el piloto con el número 9. Que le intenta meter la moto, Ramul Barcer le pilla el interior, lo adelanta sin problemas, le intenta encerrar para la siguiente curva. Y parece ser que lo consigue. No se tienta el otro piloto, pero resbala un poquito y se lo pasa por las narices el piloto Ramul Barcer. Se lo quita del medio. Vemos cómo viene con mucha potencia, ¿eh? Y ojo, porque lo tiene lejos, ¿eh? Tiene lejos al primero. Y no creo que lo pille, ¿eh? De momento no creo que lo pille por el ritmo que está llevando. Y ojo, que han tenido problemas, ¿eh? Ojo, que el equipo, el piloto del equipo de Burmoto ha tenido problemas y ha aprovechado Benjamin, ¿sabe? Para pasarlo sin problemas. Y ojo, Jacob Helby. ¿Dónde ibas, hombre? ¿Dónde ibas? Si no había hueco. Y ojo, porque aquí tenemos una pelea interesante, ¿eh? Ojo, porque tenemos una pelea interesante aquí en esta zona de mitad de tabla. ¡Ojo, ese backflip o frontflip que se ha tirado el piloto! Le sobra flow a ese hombre. No teme por su vida. Pero bueno, poquito a poco ya se han distanciado un poquito. Hay un poquito más de calma. Vamos a ir echando para atrás. Vamos a volver con Juan, a ver si lo encontramos, a ver si sigue. Míralo, aquí lo tenemos. No está tan atrás. Va remontando poquito a poco con su ritmo. Tiene a los pilotos delante caídos. Aquí tenemos a Juan. A ver si para la próxima carrera le prestan un traje
porque el que lleva ya lo tiene caducado. Le ha caducado la tela. Vemos como parece ser que se ha encontrado este piloto consigo mismo y va recuperando ese ritmo que llevaba al principio de la primera manga. Vamos a ver en qué posición va. Va décimo tercera. Así que puede pelear por esa decimoquinta posición del campeonato. Recordemos que aquí están corriendo los mejores pilotos del mundo. O de básicamente Europa. Que esta es una preparación para lo que viene a partir de ahora en enero, que todas las carreras las daremos aquí del campeonato de Supercross. Aquí vemos a Juan, que un poquito más y ahí la suspensión le explota, porque ha quedado un poquillo corto. Pero vemos como su preparador de suspensiones privado está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo, vamos a ver dónde tiene al piloto delante. Que lo tiene bastante lejos, si no me equivoco. Este es el piloto de atrás, pues yo me he perdido. No, lo tiene adelante. Y ojo, porque detrás tienen una bonita pelea, Bonita pelea por la posición decimocuarta. En la que los pilotos están batallando sin parar. Ojo, que lo puede pasar ahora, Ojo, que ha cometido un fallo. Y ha cometido un fallo este piloto. Se tocan en el aire. No han podido parar la moto. Que esto beneficia a Alexis Moreira y a Semdem del TTV SDM, que pasan sin problemas esa decimocuarta y decimoquinta posición. Vamos a ver a Juan, porque está teniendo, no está teniendo ni dificultades, va a su ritmo. Yo creo que no se conforma con esa plaza, pero viendo cómo está la carrera y dónde tiene a los demás pilotos, están bastante tranquilos, Vamos a ir viendo a ver si vemos a los demás pilotos. Pilotos caídos. Ramul Barcel, que iba en esa pelea por esa primera posición persiguiendo a Maxim van der Berg, ya ha cometido un pequeño fallo y ahora lo vemos más atrasado, Pero ha cometido varios fallos, Aquí lo vemos como Timothy Lucas está peleando por lograr alcanzar al piloto que lleva adelante. Que si no me equivoco, ha cometido un pequeño fallo. Benjamin sabe que no para de cometer fallos. Lo hemos dicho antes, no está... no está cómodo. Me preguntan por aquí por el chat si Jaco es el campeón. Pues si no me equivoco y lo hemos visto ya a principio de manga, ojo, cuidado que le ha metido la moto y la ha mandado al suelo. La ha mandado al suelo. Pues si no me equivoco, Jaco es el campeón. Lo hemos visto antes al principio del directo. Hemos visto las posiciones. Y si no me equivoco, Jaco es el primero. Ahora, aquí tenemos el karma. El piloto que ha metido un hachazo a Timothy Lucas acaba de obtener el karma y se ha ido largo en esa curva. Vamos a ver a más pilotos, a ver si vemos alguna pelea por aquí detrás. Vamos a ver a más pilotos, porque al que no veo, y si no sé si me lo he pasado, ha sido a Juan, que seguramente me lo haya pasado. Aquí tenemos a otro piloto español. A estos ya pilotos se han retirado de manga, parece ser que se le han roto la moto. Vamos a ir buscando a los demás pilotos. Vamos a ir buscando a Juan, que el transponder me ha fallado. El transponder me ha fallado, el de Juan. Aquí lo tenemos. Tiene a piloto cerca, al piloto detrás. No se puede dormir en los laureles, No se puede dormir Juan en los laureles. Tenemos cerca, tiene cerca a los pilotos de detrás, Y el piloto de delante, si no me equivoco, lo tiene lejos, Lo tiene bastante lejos todavía. Así que tiene que centrarse en que no le pillen los de atrás, Tiene que mantener el ritmo constante que estaba manteniendo al principio, a mitad de manga. Por aquí en el chat dicen que quieren a Pumuki primero en la siguiente manga. A Oscar lo quieren en la siguiente manga en primera posición. Yo ya le digo de antemano que va a estar bastante complicado, aunque nada es imposible.
Vemos como ya va quedando menos manga. Vuelta 10, en el que el circuito ya se nota bastante tocado. Ahí vemos como ya los pilotos no van con tanta... con tanto cuchillo entre los dientes, ¿eh? Ahí vemos como Juan no salta parado, ¿eh? No salta recto. Salta con su flow. Lleva flow de privado. Lleva el flow private. Pero lo lleva, poquito a poco, ¿eh? Ya después de estas actuaciones en las que hemos visto a Juan, tanto en la semana pasada como en esta semana, ya me han llegado información de que hay equipos que se han fijado en él y que están negociando con su manager para ficharlo. Pero de momento él solo se centra en correr. Un traguito de agua y enseguida volvemos. Vamos ahí, volvemos aquí, estamos de nuevo. Vamos a ver en qué posición va Juan. Va, sigue en la decimotercera posición, ¿eh? Tiene a 5 segundos al piloto de delante, ¿eh? No lo tiene lejos, ¿eh? Queda todavía un poquito de manga. Quedan mínimo 4 o 5 vueltas, ¿eh? Si no me equivoco. Corregirme en el chat si me equivoco. Pero me parece a mí que quedan 3 o 4 mangas. 3 o 4 mangas. Uy, ¿cómo estoy yo hoy? Por Dios. 3 o 4 vueltas. Vamos ahí. Vamos ahí, ese apoyo para los pilotos españoles, ¿eh? Y no os vayáis todavía. Y sí que sí, si tenéis la cena, ponerosla delante del monitor, de la pantalla, de la tablet, del móvil, de lo que tengáis. Porque ya mismo se acerca la segunda manga de 4,5. En la manga donde están todos y la mayoría de nuestros pilotos españoles. Y la más interesante de todas. Vamos como Juan está teniendo problemas. Juan está teniendo problemas. Se le están gastando los tacos de las gomas. Está teniendo problemas, Juan. Vamos a ver, más pilotos caídos por meta. Vamos a ver aquí a más pilotos. Pilotos que no paran de caerse. Ojo, cuidado que le quiere meter la moto el piloto del TTVS de Main. Pero está teniendo problemas, ¿eh? No le funcionan bien. Cuidado que se cae otro piloto. La ha conseguido salvar de manera espectacular. Ha conseguido salvar este pedazo de piloto, esa caída. No se le ve fino tampoco. Vamos a seguir para adelante porque parece ser que aquí tenemos pelea. Era Maxim van der Ver doblando a un piloto doblado. Que parece que es otra posición porque los pilotos doblados no respetan nada las banderas azules. Tenemos a Gómez, que no tiene nada lejos a Jack Allan, el piloto del equipo de Star Your System, en el que no se puede dormir los laureles, ¿eh? No se puede dormir los laureles. Entramos ya a bandera cuadros, últimas dos o tres vueltas. Tiene que aguantar como sea. Los demás pilotos españoles no están teniendo su día. Único piloto español de 2,5 en entrar en los puntos. Espectacular este piloto. Magnífico. Yo me quedo sin palabras. Y esperemos que tenga su recompensa. Vamos a enfocar un poquito a los de adelante. A ver si tienen algún tipo de pelea o vemos su ritmo. Que no están lejos, ¿eh? No están lejos, ¿eh? Así que, ojo, cuidado, nos vamos a quedar aquí con Benjamin, ¿sabes? Que está teniendo problemas para mantener su moto y se acerca el piloto detrás bastante rápido. ¡Ojo, que se va de frente! No consigue parar la moto en el aire y se va de frente el piloto del equipo de Impact. Rasmus Barcer, que después de esa caída ha conseguido remontar bastantes posiciones. Y consigue ponerse en los puestos de cabeza.
Tenemos a Maxim van der Ver, que como no, y como ya no nos tiene acostumbrado a ver tanto la manga de la semana pasada como en esta, que desde que ha salido bien, se ha colocado primero, no comete fallo y consigue ganar la... Y va a conseguir ganar la manga si no comete fallos y sigue así. Dicen por aquí en el chat que está Rubén bastante concentrado para la segunda manga. A ver si es verdad y mejora un poquito el resultado que ha hecho en la primera. Aquí vemos a los demás pilotos, cada uno pasando sin dificultad, ¿eh? Bonita moto también, esta KTM del equipo de Baselite. Bastante buena, la verdad. Un kit bastante fresco, como diría un amigo mío. Bastante bonita esta moto. Y vemos que no está teniendo problemas, ¿eh? Este es el campeón de... Tenemos aquí a Jacob, campeón de 2,5 del campeonato. Piloto bastante regular, que ha ganado varias mangas. Pero este circuito no se le da muy bien a este piloto. Vamos, como aquí le mete la moto y lo tira. Le mete la moto y lo tira. Parece ser que se le han roto los frenos. Rochi, buenas noches. Sí, queda la segunda manga todavía. Estamos al final de la manga de 2,5. Ojo que Loris. Olois Goring del equipo de Motorsport ha tenido un problema y ojo que Benjamin Seves puede llegar a pillarlo, ¿eh? Si no entra rápido a pista. Vamos a ver a los pilotos, que parece que llevan un Scalestri, como es este piloto, que parece que va en un Scalestri. Y como no, vamos a terminar esta segunda y última manga de 2,5 con el piloto español Juan Gómez. Vamos a ir hacia él. Aquí lo tenemos, ¿eh? Y ojo que ya Carlan está cerca, ¿eh? Ojo que se puede venir un final de carrera bastante intenso. Esperemos que Juan no falle, ¿eh? Porque tiene al piloto, ojo que le está doblando Maxim van der Ver. Esperemos que se aparte este piloto español sin problemas. Y que pueda por lo menos seguir su estela durante un par de curvas. Oh, Juan, ten cuidado que viene Maxi van der Ver, que no se corta un pelo. Esperemos que no te tires, que estás haciendo una carrera espectacular. Efectivamente, el piloto español se deja doblar fácilmente, sin problema ninguno. No como otros que ya me gustaría a mí que se dejaran doblar igual. Así que vemos como Juan lleva un ritmo increíble. Sabemos que no falla y vemos como ya el circuito está en las últimas, ¿eh? Sigue derrapando, parece que no ha servido de nada el paso de las motos. Y sigue derrapando igual, ¿eh? ¡Ojo que Juan ha tenido un problema! ¡Se ha ido de boca! ¡Ojo que necesita una visera nueva! Ojo porque va a necesitar una visera nueva y pierde posición, pierde dos posiciones al final de manga. O porque Juan está, si no me equivoco, decimos quinta posición. Sigue fallando Juan. Juan, no me lo creo. No me hagas como en la primera manga de la semana pasada, que te caes en la última vuelta. Estás perdiendo muchas posiciones. Estás echando a perder toda esta segunda manga. Se ha puesto nervioso. Entramos en la última zona del circuito. Ojo que Juan está poniéndose nervioso. Vamos como a ver si como pasa por meta, que le quedan una curva. Hace un front flip y se estrella, pero bueno, ya ha terminado la manga. Ahora tira esa moto a la basura, esa visera, ese casco, todo. Y disfruta de tus vacaciones, porque ya estamos en... Ya no hay más carreras hasta después del año nuevo. Así que disfruta de estas carreras. A ver si después de que termine la manga de 4,5,
podemos hacerte alguna que otra entrevista, por si me están escuchando, si lo puedes meter por aquí en cabina para hacerle una entrevista a este piloto. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un poquito de publicidad, si no me equivoco, por aquí. Y vamos a meter este vídeo de aquí de nuestro sponsor principal, Radical. Bueno, ahora después de esta pequeña pausa publicitaria, gracias a Radical Racing por patrocinar este directo y a este equipo de MX Simulator, en la que hemos visto durante la pequeña pausa publicitaria que le han hecho entrega de la placa roja y del campeonato a Jacob Helvi, campeón de 2.5. Bueno, y ahora un poquito, vamos a hacer un poquito de charla antes de que comience esta segunda y última manga del año de 4.5. En la que veremos a los pilotos. Y quiero preguntaros a vosotros, a los que estáis desde casa viéndonos, ¿cómo estáis viendo esta carrera, estas carreras, estos pilotos? ¿Cómo veis sobre todo a estos pilotos? Tanto a Juan, que lo vemos por aquí en el chat, que ya está de vuelta. Fallo y pena de esa última vuelta en las que has cometido un par de fallos y te ha perjudicado en varias posiciones. Y yo quería hacer una par de preguntillas, a ver cómo veis vosotros la carrera y cómo veis a los pilotos españoles en esta manga. Porque yo ya os digo que yo los veo increíbles. Están dándolo todo y están disfrutando de lo lindo, ¿eh? Alguno que otro, ¿eh? Porque a Rubén lo hemos visto antes un poquillo tenso, a ver si para esta segunda manga se ha relajado y lo vemos pilotando con la soltura que suele pilotar, ¿eh? Ahora aquí dicen muy fuerte, coincido contigo, así que nada, ahora a ver esta espectacular carrera, en la que si no hay fallos técnicos de última hora, veremos la Warman Lab en un momentito. Mientras os voy a dejar con un videito cortito de nuestro patrocinador, en lo que arreglamos los fallitos técnicos. Bueno, ya está todo arreglado, están ya los pilotos dando su vuelta de calentamiento.
y estamos viendo lo mismo que estamos viendo en 2.5. Salen a cuchillo, última manga del año, quieren despedir el año lo mejor posible. Y no nos van a defraudar, ninguno. Vemos como los pilotos de MFR, ese piloto está teniendo problemas, si no me equivoco, es Ricard Caella. Aquí vemos a Jaume Vera, como hemos dicho antes, piloto veterano de la categoría de 4.5 de MX1. Lleva varios años corriendo y sigue dando el callo, ¿eh? Se le ve poco entrenar, entrena muy temprano por las mañanas. Pero aquí está siempre dando el callo. Ahí vemos a Oscar que ha tenido un pequeño problema, si no me equivoco. Está calentando bien las gomas. Y poquito a poco los pilotos que van terminando esa vuelta de calentamiento, poniendo todas sus máquinas a tope para la última carrera del año. Aprovecho para deciros que tenéis el Instagram de Virtual Riders, que nos podéis seguir para todas las noticias. Tenéis el Instagram de Fitterfield, nuestro editor de vídeo y fotos. Tenéis el Instagram de Radical Racing también por ahí, que suben bastantes cositas nuevas. Y tenéis un vídeo explicando y hablando del nuevo equipo que tienen este año. ¿Y qué más cositas? Tenemos también el Instagram de JR Visual. Los dejo por ahí. Tiene muchas cositas de moto, muchas pegatinas. Así que echarle un vistazo. Y si queréis unas pegatinas para estas navidades, aunque vamos un poquillo más apretados, podéis hablar con él, que seguro que va a hacer precio. Y aquí arrancamos con la segunda manga. Vamos a buscar algún equipo, algún piloto español. Vamos a con Ricard Caella, que está teniendo problemas. Vamos a avanzar un poquito, porque vemos que el piloto español de momento no vemos ninguna caída. Vemos como Rubén está teniendo problemas. Vamos a ir un poquito más para adelante. Ya aún me pasa sin problema esa zona. Muchos pilotos caídos aquí al principio. Vamos a pasar hacia adelante. Aquí vemos a Javi Ruiz, que ha tenido una salida bastante, bastante buena, ¿eh? Y ojo, porque Dani, lo hemos dicho, ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien Dani, si no me equivoco, que he visto el traje por ahí. Ojo, que tenemos a Mr. Constancia adelante. Y ojo, que Javi quiere meterle la moto, ¿eh? No quiere perder tiempo, ¿eh? Quiere llegar lo más adelante posible. Recordemos que está peleando con Oscar Manias por esa posición, por esa cuarta posición del campeonato. Vamos a echar por delante, porque al que no he visto ha sido a Oscar, que lo vemos por aquí delante, peleando con Corentin Julián del equipo de Impact, con esa Kawa 4.5. Y vemos como Dani, ¿eh? Dani ha salido hecho una bala, ¿eh? Ojo, porque Dani va segundo, Oscar va tercero, ¿eh? Ojo, que tenemos a dos pilotos de VRS en el podio. Ojo, que Dani está teniendo, ha tenido un pequeño problema, ¿eh? Ojo, que Dani ha tenido un pequeño problema. Vamos a ver a Oscar. Ojo, que le mete la moto a Dani, ¿eh? Ojo, que tiran a Dani. Ojo, que tiran a Dani. El piloto de Motoland ha tocado la rueda tras delantera de Dani y ha conseguido tirarlo. Y vamos a Oscar, vamos a ir viendo un poquito más para atrás, porque Javi viene de camino. Ha visto cómo han tirado a su compañero de equipo y no quiere dejarlo pasar, ¿eh? Ojo, porque lo hemos recordado antes, el circuito le han vuelto a echar agua. No sé para qué echan agua más los del circuito ruso. Y ojo, que Dani ha conseguido pasar a Javi, ¿eh? Ojo, que el equipo VRS podría hacer una actuación espectacular en la última carrera de 4.5. Vemos como aquí se acerca, tienen que tener mucho tiempo, estamos todavía en la segunda vuelta, queda mucha, mucha manga por delante, en la que nos pueden deleitar con un carrerón increíble, ¿eh? Vemos como Javi está manteniendo ahí el ritmo detrás de su compañero de equipo. Y ojo, porque Oscar Manias está teniendo una pelea interesante con el del equipo de Motoland, con esa Honda CRF 4.5. Pero Oscar no se achanta, Oscar no se achanta y sigue para adelante. Oscar no está mirando para atrás, está mirando al de delante, que ya le saca bastante tiempo. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque Oscar está intentando tirar lo máximo posible con lo delicado que está el circuito.
mucha suerte a estos pilotos. Vamos a ver un poquito más para atrás, las que se ha calmado la cosa. Vamos a buscar a Dani, vamos a buscar a Javi, porque vienen pegados, ¿eh? Ojo que Dani quiere meterle la moto, ¿eh? Ojo que Dani quiere meterle la moto al equipo de BFSA, del TM Factory Racing. Quiere meterle la moto sin piedad, ¿eh? Ha visto que ha salido delante, que tiene ritmo y quiere pasarlo lo antes posible, ¿eh? Y ojo porque como lo pase Dani, Javi no va a hacer lo contrario, ¿eh? No, porque Dani se abre por fuera, ¿eh? Ojo que le puede intentar meter la moto, ¿eh? Ojo que le puede meter la moto ahora en la siguiente curva. Ha salido muy bien, ha salido bastante pegado. Si no comete fallo, lo va a pasar de un momento a otro. ¡Ojo que se cae y se toca! ¡Ojo que se cae y se toca con Dani! Y se ha quedado en una zona muy mala del circuito. Javi ha pasado sin problemas, ¿eh? Javi ha pasado sin problemas. Vamos a ir en busca de Rubén, que se ha quedado un poquito más para atrás. En la salida ha tenido un poquito más de problemas. Y aquí lo vemos, ¿eh? No está cómodo en este circuito. Se le nota pilotando que no está cómodo. No está cómodo para nada en este circuito, ¿eh? Inicio de manga increíble. No me esperaba este inicio de manga. Para nada. Increíble los pilotos de Radical por VRS. Increíble salida. Increíble ritmo que llevan todos los pilotos. Y ojo que Dani ha tenido un pequeño fallo, pero ahí está, ¿eh? Ojo porque está ahí y lo tiene cerca, ¿eh? Tiene a los pilotos cerca, no tiene que ir caliente. Tiene que pensar ahora un poquito en frío, ver que tiene más ritmo, dejar que se caiga o que cometan fallo, acercarse y pasarlo sin problemas, ¿eh? Vamos a enfocar un poquito a Oscar, a ver si ha conseguido alejarse un poquito de lo que viene siendo del piloto de Motoland. Y ojo que Javi tiene a los pilotos de delante, ¿eh? Ojo que Javi también tiene a los pilotos de delante. Otro piloto que no se conforma con poco. Quiere todo el pastel para él. Y aquí lo vemos. Está apretando como nunca. Sabe que el circuito no está en sus mejores condiciones, pero él sigue apretando como nunca. Vamos a ir a los pilotos de delante. Vamos a ver por qué Oscar ha conseguido alejarse un poquito del tercero. Y tiene en vista el primero. Tiene en vista a Nathan Pring, aunque hemos recordado antes que ha sacado cerca de un minuto al segundo, que en este caso ha sido Oscar, porque este piloto Nathan Pring lleva un ritmo endiablado. Domina esa 4 y medio, esa Urbana 4 y medio a la perfección. Pero bueno, sabemos que ese piloto también se cae bastante, así que hay que tener constancia, cabeza fría. No hay que calentarse, Oscar. Ya hemos visto antes lo que ha pasado cuando te has calentado, que te has caído. Hay que tener cuidado y a seguir para adelante. Llevas bastante tiempo detrás, al de detrás. Yo estoy hablándole como si fuera... ¡Míralo! ¡Antes lo hemos hablado! Tienes que ir con cabeza, con cuidado. Muy buena, Javi92. Bienvenido. Vamos a ver por qué Javi está... Ha intentado pasar a los pilotos, lo está consiguiendo. A ver si le pueden meter la moto por dentro. Se acerca bastante, ¿eh? Se acerca bastante al piloto que tiene delante. Va a intentar pasarle por dentro. ¡Ojo! Cuidado cómo se meten los pilotos. ¡Ojo! Cuidado cómo se meten los pilotos a la pista, ¿eh? ¡Ojo que le va a meter la moto por dentro, ¿eh? Le quiere meter la moto por dentro, lo intenta. ¡Lo consigue! ¡Casi lo consigue! ¡Casi se tocan! Le mete la moto, ¡madre mía! ¡Cuántos pilotos vienen juntos! No se puede fallar ahora, ¿eh? No se puede fallar ahora. Ahora no se puede fallar. Lleva muchos pilotos detrás y tiene a muchos pilotos delante. Así que tiene que estar en medio del meollo. Tiene que ir con mucha cabeza. Queda mucha manga todavía. Estamos en la cuarta vuelta y parece esto el final de carrera. Vamos ahí con los fueguitos en el chat, apoyando a la gente que está corriendo en esta espectacular carrera, última carrera del año de 4 y medio. Vamos a ir en busca de los pilotos de detrás. Vemos aquí que están los dos pilotos del equipo de Radical Pure VRS, cerquita uno de otro. Dani Pedrosa y Rubén Gálvez están cerquita uno de otro, dentro de los puntos, que es lo más importante. Así que buena carrera también para ellos. Recordemos que Dani había hecho décimo primero en la primera manga y puede hacerse con un top 10 en las mangas, o sea, en la manga final, por así decirlo, juntando las dos mangas.
un top 10 que puede estar espectacular para cerrar el año para este piloto, ¿eh? Pero que no se conforme, que viene el Corentin Julián detrás, ¿eh? Ojo, que le quiere meter la moto, ¿eh? Le ha enseñado la moto, ha dicho: yo estoy aquí, ¿eh? No me he ido, no te puedes escapar de mí. Ojo, porque le quiere meter la moto, ¿eh? Corentin Julián parece que va caliente. Le quiere meter la moto por el interior. No, Dani se resiste, ¿eh? Dani se resiste. Vamos a ver por qué Rubén está metido también en otro berenjenal con otros tres pilotos. Aquí apoyan a Pumuki, a Oscar Mania, conocido también como Pumuki. Lo apoyan para que se lleve el primer puesto. Viene de hacer un segundo puesto también en la semana pasada, en la quinta prueba del campeonato. Vemos como Rubén está apretando los dientes pese a que no está cómodo en el circuito. Está apretando los dientes. Tiene bastantes personas detrás, ¿eh? O sea, tiene bastantes personas delante. Perdón por las palabras si me equivoco. Llevamos bastante tiempo en directo y se me va la olla de vez en cuando. Vamos a ir viendo otra vez, porque Dani Pedrosa está teniendo una pelea que ha tenido un pequeño fallito con Corentin Julián saliendo de esa curva derecha del principio del circuito. Y lo han conseguido pasar. Ahora no te tienes que caer, Dani. Cabeza fría, te han pasado, no pasa nada. Sigue para abajo. Sigue con la cabeza fría. Viene Rubén detrás. Viene Rubén apretándole al de detrás tuya. Así que tú sin problema. Fíjate en el de delante. Vamos a ver por qué Rubén se está acercando muchísimo al piloto que tiene delante. Al piloto del Rocket Racing. Parece ser que se encuentra un poquito mejor en esta manga y se caen los tres. No puede ser. Uno por fuera, otro por medio y otro por dentro. Se caen los tres pilotos en la misma curva. Y ojo, cuidado, porque se acercan muchos pilotos y se vuelve a caer Rubén. Lo vuelven a tocar y se vuelve a caer. Vamos a ir ahora sí. Josh Collins, uno de los pilotos que tiene, está en segunda o tercera posición de la clasificación de la quali, peleando con Dani Pedrosa, que la ha conseguido pasar por dentro en la anterior curva. Y parece ser que se escapa, que lleva más ritmo. Vamos a ir viendo a los demás pilotos. Vamos a ver si vemos a Javi, si está peleando, si está tranquilo, no sé cómo está. Lleva al piloto de detrás a un segundo y medio, dos. Y el piloto de delante lo lleva bastante lejos. El que se ha conseguido escapar, Oscar Mania, se ha colocado primero. Ojo, que ha escuchado las palabras que tenemos en el chat y se coloca primero. Le hemos dicho, hay que tener constancia y cuidado. No hay que caer, se tiene ritmo. No se tiene que caer, tiene que ir con cuidado. Vamos, que se coloca primero de la manga. Nathan Pring, el primero, ha cometido fallo, se ha caído, se habrá puesto tercero. Y ojo, porque tiene dos rivales atrás, Oscar, bastante, bastante complicado, ¿eh? No puede cometer fallos ninguno, ¿eh? Queda mucha manga, estamos en la vuelta número 6, ¿eh? Ojo, por ahí Gómez con esas palabras, apoyando a Oscar. Vamos, que te siguen apoyando, que si ganas te regalan una Play 5, dámela a mí también. Que yo hago que gane, tú no te preocupes. Yo le presiono. Vamos por ahí, vamos a apoyar a Javi. Vámonos con Javi, que están poniéndole corazones por todos lados. Vámonos con Javi, que está haciendo una carrera espectacular. Ha conseguido salir delante, ha conseguido meter su ritmo. Y aquí lo tenemos. Javi, que está con el palo, como le dicen por ahí. Javi, cuidado con el palo. Vamos ahí, ¿eh? Vemos que Nathan Pring está solo a 8 segundos y recortándole a Oscar, ¿eh? Y Javi cuarto, ¿eh? Javi cuarto, pero tiene al de delante a 12 segundos, a 10 segundos. Necesitaría mantener un ritmo increíble o que el de delante cometa un pequeño fallo. Vamos a ir porque Javi está bastante tranquilo. Vamos a ir un poquito hacia detrás y vamos a ir controlando
a Oscar Mania a través del Live Timing, viendo a ver por dónde va Nozamprin, y vemos como Rubén Gálvez y Dani Pedrosa van en la decimotercera y decimocuarta posición dentro de ese top 15. A Jaume Vera, acá lo vemos sobreimpresionado, vigésimo tercero, peleando por esos puntos. Vamos, Jaume. Vamos ahí a todos los españoles apoyándolo por aquí. Vámonos por ahí. Vamos a irnos con Javi, porque Nozamprin ha tenido problemas, ¿eh? Ojo que Javi se ha podido colocar en podio. Ojo que Javi se coloca en situación de podio. Tercera posición para Javi Ruiz, que ha cometido un fallo. No, ahora no. Ojo, porque pueden hacer doblete los de Radical por VRS. Ojo, porque si Enzo falla, podríamos tener un doblete. Ojo, si Enzo falla, podríamos tener un doblete. Pero que no fallen los nuestros. Ojo, porque Oscar Lam parece que lo han escuchado de aquí del chat. Y está apretando para llevarse esa Play 5. Aprovechar este momento de respirar. Hay que coger aire, porque yo me estoy quedando sin aire. Me están sacando el corazón por la boca. Recordemos, última manga del año. Vamos aquí a Oscar, que lleva un ritmo endiablado. Y además, bastante tranquilo. Y vemos como Javi tiene un poquito más de calma por detrás, Javi tiene calma por detrás. Se tiene que centrar en el delante. Dicen por aquí, vaya pilotazo de Radical. Esto es increíble. Pedazo de equipo. Pedazo de equipo español que nos representa. Vamos a ir un poquito para atrás. Vemos que Nozamprin está perdiendo posiciones. Está cometiendo varios fallos. Y va séptimo, Ojo que Oscar se puede llevar esta manga, Vemos por allí pilotos caídos detrás. Nozamprin que se vuelva a caer, Ojo que Nozamprin no está teniendo su mejor manga, Ojo, porque lo pueden pasar los pilotos españoles. Ojo que Dani ha pasado a Rubén, Y están cerquita, Ojo con la pelea de estos dos pilotos de equipo, que no se tienen que molestar y disfrutar, que es la última carrera del año. Vamos por ahí. Efectivamente, me dicen por el pinganillo que si Pumuki gana la manga, se lleva la manga total, joder, que no me sale el nombre, perdonad, pero es que me tienen el corazón en vilo, No puede ser que estos dos pilotos vayan tan pegados y tan juntitos, tal como llevamos 8 vueltas, hombre, por Dios, que el circuito se empieza a romper, hay que tener cuidado. Se puede llevar esta manga, y este circuito se lo puede llevar a los Carmanias, La general se la puede llevar. Gracias por esa aclaración, que no me salía esa palabra. Vamos ahí, porque los dos pilotos están peleando como nunca, Quieren demostrarse uno a otro que pueden con él, Pero vemos que Dani, ya lo hemos dicho, constancia, Si no falla, Rubén lo tiene complicado, Rubén lo tiene bastante complicado. Ojo que se acerca, Parece que en zonas que Dani... ¡Ojo que casi se toca, Ojo con el piloto doblado, que casi tiran... Que casi tira Rubén. Vamos a ir con Javi. Nozamprin que se vuelve a caer. Y ojo que los dos pilotos españoles... Viene detrás, ahí vemos a Dani. Y ahí vemos a Rubén, Ojo que pasan a posición. Ojo que Nozamprin está perdiendo muchas posiciones. Y pueden tener en el overall, en la general, pueden tener bastante... Podemos conseguir una primera posición de Oscar Mania y una tercera de Javi Ruiz. Aquí vemos que Javi se ha caído, ha tenido un pequeño problema. Se ha colocado en las... octava, novena, décima posición. Tiene a muchos pilotos delante. Sabemos cómo es este piloto. Es constante. Tiene sus pequeños fallitos, pero después al final de manga sabe lo que hay. Sabe cuándo tiene que apretar. Y ahora es el momento. Ahora tiene que apretar. Tiene que acercarse a los pilotos de delante.
que puede quedar muy bien, tiene que finalizar el año de la mejor manera posible y seguro que lo consigue. Un momentito que beba agua, porque es que se me queda la boca seca, porque me tienen el corazón en vilo, la boca seca, no puedo más. Vamos ahí, esa gente del chat apoyando a todos los pilotos españoles, estamos de vuelta. Aquí no se descansa. Vemos como Javi se siente muy muy cómodo. Ha tenido un pequeño fallito, lo han tirado, se ha caído, no lo hemos visto, pero bueno, está ahí, ¿eh? Tiene al piloto delante bastante, bastante cerca. Lleva más ritmo que él, así que sin problema ninguno seguramente lo pasará si no comete fallos, ¿eh? Si Javi no comete fallos, lo pasa tranquilamente. Vamos a ir viendo porque tanto Dani Pedrosa como Rubén Galve, decimoprimera posición y decimosegunda posición, es lo que llevamos de manga. Llevamos 9 vueltas, se empieza a notar el desgaste del circuito, las roderas, los baches, se empieza a notar todo. Tiene que tener cuidado, tanto él como los demás pilotos, y aprovechar los fallos de los demás. Por aquí me están diciendo que tienen que echarle bandera negra a Nathan Prim porque se ha cansado, se ha caído y nada más que hace tirar a los demás pilotos. Ojo que Javi puede tener problemas, ¿eh? Joder, Javi lo quiere pasar por fuera, ¿eh? Ojo que Javi coge el escaletri y lo pasa por fuera, sin problemas, ¿eh? Ha aprovechado todo ese jugo que le puede sacar esa RMZ 4.5. Y se la ha sacado, y le ha quitado las pegatinas, ¿eh? Le ha quitado las pegatinas. Oh, porque por el chat de la carrera se están peleando entre ellos. Hay salseo por todos lados. Y ojo que Javi ya tiene a piloto adelante, ¿eh? Se tienen que apartar los pilotos adelante, ¿eh? Y aquí vemos a Oscar Manias, que cada vez va sacando un poquito más de ventaja. Tiene la primera posición al alcance de la mano. Entramos en la última parte, en la última parte de carrera. El último tercio de carrera, ya queda nada, así que hay que tener cuidado con esos pilotos doblados que te encuentras por delante. Llevas un ritmo endiablado, no hay que caerse, hay que ser constante. Si tienes que ir un poquito más lento, se va un poquito más lento. ¡Ya lo hemos dicho! ¡Míralo! Si es que no se puede hablar con este piloto, ¡no te voy a distraer más! ¡Otro piloto que se cae delante! Si es que están muy locos, están muy locos. Y vemos a Javi que sigue ahí, Sigue ahí apretando como puede, Ahí apretando todas esas suspensiones. Casi se toca con el piloto caído del equipo de Impact. Y poco a poco que va, va subiendo posiciones, Ojo que poco a poco va recuperando todas esas posiciones que ha perdido de pese a la caída, Ojo, porque podemos tener aquí un doblete, Primero y tercero, Me piden por aquí que pongamos a Rubén. Vámonos un poquito más para atrás. Vamos a por ese top 10. El piloto de Granada, Rubén Gálvez, ahí peleándose con esa 4.5 y disfrutando a la vez. Vamos a ver por qué Pedrosa viene por detrás, ¿eh? Los dos compañeros de equipo, decimoprimero y decimosegundo, ¿eh? O con ese top 15 de todos los pilotos, ¿eh? De VRS por Radical. Aprovechar a toda esa gente del chat, en lo que nos dan un respiro estos pilotos, que tenéis la página de Radical Racing aquí debajo del directo. Podéis entrar, echarle un vistazo a toda su ropa, su gorra, a todo lo que tienen de merchandising, porque la verdad es que tienen cosas espectaculares. También podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en la de Radical como en la de Virtual Rider, para no perderos ninguna de estas noticias y de todas las carreras que vayamos a retransmitir, y de toda la, de todo el resultado de estos pilotos. Ahora, dicho esto, seguimos con la carrera. Vemos como Rubén, si no me equivoco, tiene a un doblado delante y a Nathan Prim delante, O sea, ojo que no tiene a un piloto que va mucho más lento, Ojo que para pillar a Nathan Prim tiene... ¡Pero apartate, hombre! ¡Por Dios! El doblado que no se aparta, me ponen histérico.
¡Nada! ¡Que no se aparta! ¡Que lo tira! Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Me pongo muy nervioso, ¿eh? Me pongo demasiado nervioso. Vámonos un poquito con la parte de adelante. Otra vez, vamos a ver, porque Javi lo tiene. Javi tiene al piloto delante, ¿eh? Pues no, no lo tiene porque es doblado. Pero ojo que Josh Collins está cometiendo fallos, ¿eh? No lo tiene tan lejos, ¿eh? Así que vámonos con la cámara de Javi. Vamos a ver, porque adelante tiene a Jaume Vera. Seguramente entre españoles. Javi, cuidado. Javi, cuidado, no la líe. Javi, por Dios. Que lo está haciendo de... No voy a decir esa palabra, que después me la lían. Pero que lo está haciendo muy bien. No la líe. Lleva un ritmo increíble. Ahí vemos como el piloto español Jaume Vera ha dejado pasar a su compatriota sin problema ninguno. Así es como debe de ser todos los pilotos, y no como la mayoría que combaten la posición, aunque sea un piloto doblado. Vemos como los pilotos doblados, las banderas azules no las respetan. Esto tiene que ser sancionable por parte de la administración del campeonato. Vámonos con Oscar, porque está en pelea, ¿eh? Ojo que se viene carrera, ¿eh? Ojo que se puede venir final de infarto, ¿eh? Ojo con ese piloto doblado que no se aparte. Que no se aparta. Ojo que se caen los dos, ¿eh? Ojo que se caen los dos. Las suspensiones de esos pilotos del equipo de Impact no han aguantado cómo está el circuito ahora. Y Oscar sigue con su temple y su cabeza fría y consigue pasarlo tanto al doblado como al piloto de Impact, Enzo Buttini, sin problema. Tiene que tener cabeza fría, no puede cometer fallos. Estamos a final de carrera. Quedan dos vueltas, si no me equivoco, incluso tres. Demuestra ahí, demuestra de dónde eres, de Buseni, si no me equivoco. Así que dale gas y aprieta y gánate esa Play 5 que dicen por ahí en el chat que te regalan. Vamos a ir un poquito con Javi, porque Enzo parece ser que ha tenido un poquito de mala suerte en esa caída y le está costando remontar, ¿eh? Por aquí dice que la han enseñado a jugar a videojuegos. Pues la ha enseñado muy bien, me voy a tener que ir yo para allá, porque yo no sé jugar. Aquí vemos a Javi que tiene bastante distancia por detrás, ¿eh? Y por delante lo tiene bastante, bastante lejos, ¿eh? O sea, ya es una posición bastante buena para él. Si no me equivoco, está en la quinta posición. Así que me alegro un montón por todo el equipo de Radical por VRS. Decimoprimera y decimosegunda posición, tanto para Dani Pedrosa como para Rubén Gálvez. Encantado de ver a Ricard Caella de MFR el puesto número 20, pillando puntos, aunque sea por la mínima, pero ahí está. Otro piloto que no suele entrenar mucho debido al tiempo, pero lo vemos todas las carreras ahí. Jaume, que no ha tenido su mejor manga, 26ª posición. Pero bueno, última carrera del año, hay que despedirlo lo mejor que se pueda, y si no se puede, pues bueno, a divertirse por lo menos. Me dicen por aquí que se ha caído Enzo. Mejor para Oscar, que lo tiene ya bastante lejos, ¿eh? Lo tiene a 15 segundos. Quedan muy poquitas vueltas, ¿eh? Ojo con este equipo revelador que hay esta temporada. Es Radical por VRS, ¿eh? Yo no me perdería ninguna. Le daría ahí al corazoncito de Twitch para no perderos ninguna carrera. Todas las carreras que se corran esta temporada la estaremos dando por aquí para ver y seguir a este pedazo de equipo, que esta temporada nos va a dar a mucha alegría. Vemos como Pumuki va sobre raíles en esta curva, y más de un piloto. Vemos como cogen esa trazada por fuera, la mejor trazada, la trazada más rápida. Y lo vemos con soltura, ¿eh? Vemos esta manga de Oscar con soltura, ¿eh? Que lo vemos aquí. Traje increíble. Recordaros que tenéis la página de Radical por aquí debajo.
Tenéis en el Instagram de Radical un meeting que hicieron los otros días, bastante interesante. Lo podéis ver al acabar la manga. Vamos a ver por qué Pumuki, si no me equivoco, está en la última vuelta. Acaba de empezar la última vuelta. Vamos a irnos con Javi, que está cerquita. Otro piloto constante que ha salido bien, que han conseguido salir bien por fin. Han conseguido salir bien y a la vista está. Aquí están los resultados, ¿eh? Gran trabajo del equipo de MFR y de Radical por VRS. Casi todos los pilotos españoles en puntos, ¿eh? Gran trabajo de la Federación Española. Última vuelta para Javi Ruiz también. Vamos a irnos un poquito para atrás. Vamos a ver a Rubén un poquito, que está pasando por esa última parte del circuito. Dani Pedrosa, que ha tenido un pequeño percance, por lo que se ve que le ha pasado Corentin Julián. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir con el que va en primera posición, Oscar Mania, que está a mitad de circuito. Está a mitad de circuito. Espectacular victoria que se acerca para este piloto. Increíble. Ha tenido la manga. No podía despedir el año de otra manera que llevándose la general de este circuito de... No me sé el nombre del circuito. Tiene un nombre ruso muy raro. De esta última prueba del campeonato ruso. Se acerca a la última zona del circuito. Como dicen por ahí, circuito. Hoy nos merecemos la sonrisa. Última manga espectacular de todos los pilotos españoles. Se acerca esa última contrarresta del circuito. Ojo con los pilotos doblados. Ahí vemos cómo celebra la victoria. Pasa último salto para Oscar y lo vamos a ver de... Ojo. Lo celebra por todo lo alto. Enhorabuena al equipo VRS Radical por la victoria. Enhorabuena a Oscar Manías por ese primer puesto. A Javi Ruiz por esa quinta, sexta posición, que todavía lo tiene delante, ¿eh? Todavía le queda parte de circuito. Pero ahí está Jaume, que ya ha entrado por meta. 26ª posición para Jaume. El siguiente año mejor, más y mejor. Javi, que está ya en la última zona del circuito, llegando a la contrarresta antes de pasar por meta. Gran trabajo del equipo de VRS Radical, o Radical por VRS, lo mismo, da que da lo mismo. Javi Ruiz pasa por meta. Gran trabajo, cuarta posición para este piloto. Vámonos para más atrás, que viene Rubén Gálvez. Terminando su vuelta, va por mitad del circuito, si no me equivoco. Oscar, que ha mantenido un ritmo increíble. Ole, ole y ole, dicen por aquí por el chat. Remontada de Javi también. Increíble estos pilotos. Y ahora, en cuanto acabe la manga y en cuanto me escuchen por aquí, me meterán en cabina con ellos y haremos la entrevista de final de año y de la última carrera de los campeonatos. Vemos como Rubén se está acercando ya a la última zona del circuito. Va a pasar ya lo último, el último doble. Si no me equivoco, pues me he equivocado, porque todos somos personas. Le queda ya la última parte del circuito. Ahora sí que sí. Ahí está, celebrándolo también. Gran posición de Rubén Gálvez. Última carrera del año. Increíble el equipo de Radical por VRS. Y ahí lo vemos entrando por meta. Vemos también a Dani celebrando. Por ahí no sé si ha entrado ya Ricard, que no lo veo, que no ha aparecido todavía. Décima posición para Rubén y decimoprimera posición para Dani. Una breve pausa y volvemos. With the ball, the bank, and bang, bang.
Bueno, después de esta pequeña pausa, vamos a ver si conectamos con los pilotos. Vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí, si no me equivoco. Y aquí andamos. Un segundito y volvemos. Ya estamos de vuelta. No se espera. Darme un segundito y nos vamos con las entrevistas de los pilotos de Radical por VRC. Aquí lo tenemos. Antes de nada, felicitar a todo el equipo de Radical por VRS. Increíble actuación en esta última carrera del año. En especial a Oscar Mania, que lo tenemos por aquí. Increíble primera posición. Y se lleva la general de hoy. Y se lleva la general de hoy. Espectacular. Cuarta posición también de Javi. Décimo primera de Rubén. Y décimo segunda de Dani. Increíble. Circuito muy resbaladizo, ¿eh? Sobre todo muy resbaladizo. Ah, el circuito era muy difícil. Se te caías en cada vuelta al pestañear. Era imposible casi estar de pie. Hemos visto cómo, sobre todo, habéis salido espectacular. Segundo y tercero al principio de la manga, ¿eh? Habéis salido, sí, he salido increíble. Muy bien, pero luego he ido fallando y ya me he ido más para atrás. Pero la salida, por fin, una salida buena. Por fin, última carrera del año. Desearos que no nos vemos más por aquí por streaming. Feliz año nuevo a todos vosotros y a toda la gente que nos está viendo desde casa. Feliz año nuevo, que os lo traigan los reyes muchos regalos. Nos vemos en la primera carrera del campeonato de Supercross. Un saludo. Ahí.